estamos transmitiendo este evento desde el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, aquí en Texcoco, en México. El CIMIT es un centro CGIAR. CGIAR es la red global más importante dedicada a la investigación, innovación y desarrollo para los sistemas agroalimentarios. Y quiero darle encarecidas gracias al CIMIT y en especial a su director general, Bram Goberts, y a todo su equipo por ser nuestros anfitriones de este muy importante evento que tendremos hoy, así como a mis colegas de otros tres centros del CGIAR, Jesús Quintana y Daisy Martínez de la Alianza Biodiversity CIAT, a Valeria Piñeiro del IFPRI y a Hugo Campos del CIP. Y pues me complace dar la bienvenida esta mañana a nuestros colegas y muy queridos amigos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tanto aquí en persona como en conexión virtual, pero aquí tenemos a Ernesto Stein, representante del Grupo BID en México y además coordinador y de los autores principales del estudio que hoy nos reúne, y a su equipo de la oficina del Banco aquí en México, a Gloria Lugo, a Leti Riquelme, y a quienes están conectados de manera virtual para hacer sus presentaciones por parte del BID, a Romina Ordóñez y a Gustavo Crespi. Me da muchísimo gusto ver que se empiezan a conectar cada vez más amigos, colegas, caras conocidas. Bienvenidos todas y todos también, por favor. Antes de repasar la agenda de hoy, les voy a compartir brevemente el origen de esta iniciativa, de esta presentación y diálogo que vamos a sostener hoy con el BID y el CGIAR. Hace unos meses que estaba en Washington, en la sede del BID, por allá, en una conversación con Pedro Martel, el jefe de la División de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Gestión de Riesgo de Desastres. Él ahí en la reunión me compartió que recién había salido del horno el informe Competir en la Agroindustria que el equipo de Lidero Ernesto preparó. Y cuando conocí su contenido, sus autores, los editores, la calidad del material que se presenta, y que sobre todo aborda temas muy cercanos a lo que trabajamos y nuestro mandato en el CGIAR, como son la innovación en la agricultura, la importancia de los bienes públicos, los retos medioambientales para los sistemas agroalimentarios, entre otros, pues busqué inmediatamente a Ernesto para proponerle esta idea de intercambiar sobre estos temas entre ambas instituciones. Ernesto se entusiasmó inmediatamente con la idea. Pues tenemos por un lado una institución dedicada al financiamiento al desarrollo, por otro lado a una institución dedicada a la ciencia e innovación, siempre enfocados al tema de la agricultura, la agroindustria y sistemas agroalimentarios. Entonces, estamos muy contentos en el estudio de que nuestros colegas, tanto del BID como del CGIAR, hayan aceptado la invitación para participar en la agenda del día de hoy, que va a ser sin duda una conversación muy, muy rica. Gracias de verdad a todos por sumarse. La mecánica del evento, como pueden haber visto en la agenda, será que luego de cada intervención, una presentación del BID, un colega de uno de los centros del CGIAR compartirá sus comentarios y perspectivas relacionados a ese tema. Va a ser como un pimponeo, decimos. Posteriormente vamos a abrir un espacio para los panelistas para que comenten o respondan a las preguntas que se vayan recibiendo por escrito por parte de la audiencia virtual o aquí en el salón. Así que los invito a todos a que desde que arranquemos con este diálogo vayan enviando comentarios, preguntas en el chat ahí del Zoom. Jesús Quintana nos va a hacer el favor de irlas revisando, curando y ordenando para moderar una sesión muy, muy seguramente muy nutritiva de preguntas y respuestas. Y para concluir, Bram, nuestro anfitrión, nos hará el favor de hacer una recapitulación de las principales reflexiones y cuáles serían para él las conclusiones de lo que será esta mañana tan cautivante. Para ir abriendo apetito y como preámbulo a la presentación que nos hará el BID, quisiera poner en la mesa algunas reflexiones que quisiera que tengamos presentes a lo largo de la sesión. Sobre todo porque tradicionalmente los sistemas agroalimentarios han sido pues, considerados como un sector de poco espacio para innovar y donde el principal foco siempre ha sido eficiencia y reducción de costos, pero ese paradigma ha estado quedando cada vez más lejano a la realidad. En los últimos años, el incremento de la demanda mundial de alimentos, por bienes agrícolas y su incremental valoración para la calidad y diversidad de productos, así como el avance tecnológico, realmente han incentivado y propiciado un cambio estructural en la productividad del sector. Han generado un cambio disruptivo a un ritmo mucho más acelerado, tanto a nivel de productividad, calidad como diversidad de los productos, y la agricultura basada en ciencia pues se va convirtiendo cada vez más en un mecanismo más relevante de desarrollo a nivel mundial. América Latina y el Caribe no es ajeno a esta tendencia. Empresas del sector agrícola han venido asimilando progresivamente avances tecnológicos, convirtiéndose ya en muchos casos en epicentros de modernización tecnológica y generadores de empleo de alta calidad.
No obstante, como sabemos, la región de América Latina y el Caribe aún presenta importantes desafíos para alcanzar mayor productividad y calidad basada en innovación. En ese sentido, considero que la necesidad de que la innovación pueda ser asimilada e incorporada por una mayor cantidad de empresas de la agroindustria, pero muy importante, también por los pequeños agricultores, se vuelve cada vez más relevante y urgente, y es parte de nuestro mandato como CGIAR atender a este sector y sobre todo en los países del sur global. Para ello, alianzas con la academia, con actores como el CGIAR y los bancos de desarrollo globales y regionales y también los nacionales se vuelven claves. Pues el CGIAR está en la vanguardia del desarrollo y la implementación de la transformación productiva basada, por ejemplo, en innovación genética, en ciencia de datos como la Big Data para proteger la biodiversidad que es tan rica e importante en la región, incrementar la productividad, hacer a los sistemas agroalimentarios cada vez más resilientes al cambio climático y las plagas, y que estos esfuerzos sean inclusivos y se acorte la brecha entre agricultura moderna y tradicional. Bienes públicos es otro tema que consideramos que va a ser clave a lo largo de esta mañana, sobre todo porque en la innovación agrícola son factores cruciales. Los estados deben de acompañarse, hacerse acompañar por el sector privado, los organismos financieros internacionales y, como el caso del BID en Latinoamérica, de los regionales, la academia, la investigación tanto global como a nivel de país, donde estamos como en el CIGEAR comprometidos a lograr que la región se consolide como un proveedor de bienes y agrícolas de alta productividad y sea responsable con el medio ambiente y siempre muy incluyente e inclusivo. Dicho esto, le dejo la palabra a nuestro amigo Ernesto Stein, quien nos presentará el informe del BID, Competir en la Agroindustria. Bienvenido nuevamente, Ernesto, y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por la invitación a ti y a Abraham. Nos sentimos muy, muy contentos de estar acá compartiendo estas reflexiones con ustedes. Esto fue un trabajo... A ver, voy a... Si pueden poner la presentación, por favor. Bueno, muy bien. Como ven, es un trabajo en equipo. Los que figuran en la carátula son todos los coordinadores de este esfuerzo. Todos los años el Departamento de Investigación del BID hace un informe microeconómico y bueno, el del año pasado fue justamente sobre estos temas de agroindustria. Yo hoy tengo el sombrero de representante del Grupo BID en México, pero antes pasé mucho tiempo en el Departamento de Investigación y fue estando ahí cuando hice la coordinación de este proyecto, que fue el resultado de una colaboración muy estrecha entre el Departamento de Investigación, la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Desastres y BID Invest, la parte privada del banco. Ustedes están acá estoy tratando de pasar, pero no... Ahí está. Están muy acostumbrados a pensar en los temas agrícolas. Yo no venía necesariamente de ese sector. Y en realidad, históricamente, se pensaba que el camino más rápido hacia el desarrollo pasaba no necesariamente por el sector agrícola, sino por la industrialización. Y esta industrialización involucraba procesos de transformación estructural, movilizando trabajadores de sectores de baja productividad, y lo que se pensaba en general como sector de baja productividad era la agricultura tradicional, hacia sectores de alta productividad, y en general se pensaba en la manufactura moderna. ¿Y por qué se pensaba en la manufactura moderna? Porque se suponía que la manufactura tenía ciertos atributos, ¿sí? Atributos como alta productividad y alto crecimiento de la productividad, intensidad de mano de obra no calificada que era abundante en nuestros países, es un sector exportable que no estaba limitado por el mercado interno, y se pensaba que tenía la capacidad de generar ciertos conocimientos, ciertas capacidades que permitían después pasarse de producir ciertos bienes a producir bienes cada vez más complejos y sofisticados. Pero
El desarrollo en base a la manufactura tiene límites claros. Y Rodrik habla de procesos de desindustrialización prematura, donde para los países en desarrollo las oportunidades de industrialización se están agotando cada vez más rápido. Y entonces acá estamos pensando en una estrategia alternativa, que la llamamos transformación estructural vertical. O sea, no ir de la agricultura tradicional a la manufactura, sino que dentro de cada sector más trabajadores se empleen en firmas más productivas que utilizan métodos de producción cada vez más avanzados. Y hay pocos sectores que han tenido una transformación más dramática que la agricultura y la agroindustria, ¿sí? La agricultura no es ya esto que vemos en esta foto. La agricultura también es esto, ¿sí? En la frontera, las granjas más avanzadas, más modernas, utilizan métodos de producción avanzados, agricultura de precisión, drones, sensores, big data. Y en realidad en la frontera la agricultura se está convirtiendo más y más en una industria tecnológica. Y si lo pensamos aguas arriba, también hay desarrollos en genética, por ejemplo, de los que se hacen en centros como este, donde se generan cada vez plantas y animales de mejor calidad, más resistentes a las plagas. Aguas abajo también vemos que, por ejemplo, en los empaques más sofisticados se usan métodos de clasificación muy sofisticados y automatizados que permiten que cada cliente reciba los productos de acuerdo a sus especificaciones precisas, ¿sí? Y también, bueno, la logística se ha ido sofisticando de manera muy importante. Y al mismo tiempo que hay, digamos, mucho cambio dramático por el lado de la producción, también hay cambios muy importantes por el lado de la demanda, ¿sí? A medida que la población se enriquece y diversifica sus dietas en países en desarrollo, productos como frutas, verduras, carnes enfrentan demandas cada vez más dinámicas. Y los consumidores en países desarrollados demandan los productos que quieren consumir durante todo el año, ¿sí? Incluyendo la contraestación. Y esto genera oportunidades muy importantes para los países que pueden y las empresas que pueden satisfacer estas demandas, ¿sí? Entonces, especialmente para países que tienen ventajas comparativas en estos productos, este sector se ha vuelto cada vez más atractivo. Pero el éxito en este sector no es automático. Los supermercados y las empresas procesadoras cada vez exigen productos con estándares más altos de calidad, estándares más altos de inocuidad, mayor vida de anaquel, y exigen que estos productos hayan sido producidos de una manera sostenible, amigable con el medio ambiente. Y los consumidores cada vez también tienen más información, requieren más información, quieren saber cómo se produjeron estos productos que estoy consumiendo, se han producido con, digamos, esquemas que, digamos, son amigables con el medio ambiente, utilizan, digamos, se han producido con prácticas de comercio justo, cada vez son más exigentes. Y cumplir con estas exigencias, tanto de los compradores como supermercados y empresas procesadoras, como con las exigencias de los propios consumidores, requiere nuevas capacidades. Y estas nuevas capacidades son necesarias tanto a nivel de las empresas como a nivel de los países. ¿Qué es lo que explica la integración exitosa en mercados agroalimentarios? ¿Qué tipo de estrategias se requieren por parte de las empresas para tener éxito? ¿Cómo pueden los gobiernos apoyar a sus empresas en esta búsqueda del éxito? ¿Qué pueden hacer para que estas experiencias exitosas sean más sustentables y sean más inclusivas? Esto es lo que tratamos de responder, el tipo de preguntas que tratamos de responder en este informe. Y para hacerlo, coordinamos más de 30 estudios de casos de inserción internacional exitosa en mercados agroalimentarios. Los estudios se hicieron en 12 países y cumplen digamos, cubren un rango muy amplio de productos y de servicios, ¿sí? Desde alimentos frescos como frutas y verduras y carnes. Productos procesados como mangos secos en secadores solares o aceite esencial de limón o chocolate gourmet, incluso insumos y servicios especializados como semillas mejoradas o digamos, servicios de AgTech,
o el desarrollo de nuevas variedades o la adaptación de variedades a las condiciones locales. Estos casos de estudio que hicimos muestran que no hay una receta única para el éxito. Identificamos 6 estrategias de agregación de valor y 3 modelos de organización de la producción, ¿sí? De manera estilizada. ¿Cuáles son esas 6 estrategias? Y acá las voy a presentar como si fueran independientes, pero muchas empresas, digamos, combinan varias de estas estrategias y no son realmente necesariamente independientes. Las primeras 4 que voy a decir están más orientadas a productos frescos y las últimas 2 a productos procesados, ¿sí? La primera, en realidad, es fundamental, es una condición sine qua non para penetrar en mercados internacionales y es el cumplimiento de los requisitos básicos de mercados externos. Y estoy hablando tanto de los requisitos impuestos por gobiernos como por los compradores privados, que muchas veces son requisitos más exigentes que los que demandan los propios gobiernos. Y obviamente, para cumplir, detrás de estas estrategias empresariales tiene que haber bienes públicos, ¿sí?, que hacen posible estas estrategias. Uno no puede pensar en el cumplimiento de requisitos básicos de estos mercados sin buenos SENASAs o sin buenos institutos de digamos, organismos que se encargan de la seguridad alimentaria, de la inocuidad, etc. Una segunda estrategia que identificamos es la obtención de credenciales de atributos, ¿sí?, como certificación orgánica o de comercio justo, de manera de poder atender esos nichos de mercado que valoran estos atributos. Estos atributos son no observables para el consumidor y es por eso que hace falta procesos de certificación, etcétera. Pero la tercera estrategia tiene que ver con el desarrollo de productos con cualidades que sí son observables y más valoradas por los consumidores, como mandarinas fáciles de pelar, arándanos, que sean más dulces, productos con mayor vida útil. Y detrás de esto también hay bienes públicos, los institutos de investigación que permiten generar variedades que tienen estas cualidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el cuarto tiene que ver con aprovechamiento de ventanas temporales de baja oferta. Y acá también temas de investigación y desarrollo de genética son importantes para poder generar, digamos, variedades que pueden producirse y cosecharse en estas ventanas o que pueden producirse en otras regiones de un país donde es posible, digamos, cosechas más tempranas o más tardías, etcétera. Y vamos a ver ejemplos de esta estrategia. Por el lado de productos derivados, y acá muchas veces hay una gran complementariedad entre el fresco y el derivado, ¿sí? Muchas veces por temas de, digamos, cosméticos, a veces hay ciertos productos que no tienen la calidad como para ir al mercado fresco, pero son perfectamente posibles de aprovechar para su procesamiento. Así que hay una complementariedad muy importante. Y bueno, hay desarrollo de productos derivados como aceite esencial de limón, purés orgánicos, etc. Y la sexta estrategia tiene que ver con diferenciación por marca, por ejemplo, como el caso de los chocolates gourmet Pacari, que es uno de los estudios, que vemos. Y así como identificamos 6 estrategias de agregación de valor, también identificamos 3 modelos de organización productiva. Y el primero es el modelo de integración vertical, ¿sí? Una de las empresas que estudiamos es Citrusville, en Argentina, la procesadora número 1 de limón en el mundo, ¿sí? ¿Por qué las empresas se integran verticalmente? Porque la integración vertical permite un mayor control del proceso productivo. Los costos de transacción asociados con asegurar los estándares de calidad y de inocuidad cada vez más exigentes que piden los procesadores y los supermercados, por ejemplo, se vuelven mayores, ¿sí? Sobre todo cuando uno trata de trabajar con los pequeños productores. Y además, o sea, estar integrado verticalmente permite este mayor control del proceso productivo y también a veces permite la capacidad de una reacción muy rápida ante cambios de mercado y de demanda, que voy a ejemplificar ahora pronto con el caso de Camposol, ¿sí? Camposol es la empresa, digamos, una de las empresas más grandes de agroalimentos en América Latina, está en la costa peruana, en tierras que previamente eran desérticas y que fueron irrigadas con los grandes proyectos
de infraestructura de riego que desplegó el gobierno de Perú a partir de los años 70 y 80 en Perú. Y Camposol originalmente, cuando el grupo que lo compró, el grupo Dyer Coriat en el 2007, lo adquiere, estaba especializado en espárragos, era el productor número uno de espárragos del mundo, pero el espárrago tenía un problema. En general se vendía, se comercializaba en conserva, sin mucho espacio para la diferenciación y para tener altos retornos. Y entonces Camposol decide que quieren diversificarse hacia otros productos. Y el primer producto importante al que se diversifican es el aguacate Hass, que era un producto que no se producía en Perú. Ellos empiezan a investigar y lo introducen, y descubren que Perú efectivamente puede ser un buen productor de aguacate, y despliegan muy rápidamente sus capacidades de cosecha, de producción de aguacate, y en el año 2010, un par de años después de que empiezan, ya eran el primer productor mundial de aguacate. Y lo mismo que hacen en aguacate, y el aguacate, digamos, antes con el espárrago estaban más enfocados en el mercado europeo, el aguacate lo enfocan más en el mercado americano, donde el consumo de aguacate es mucho más alto, y además tenían podían ingresar al mercado americano gracias a el acuerdo de integración comercial que Perú había firmado con Estados Unidos en el año 2009. Acá ven otro ejemplo de bien público, ¿sí?, que permite el desarrollo de ciertas estrategias empresariales. Bueno, y lo mismo que hicieron con el aguacate lo hacen después con el arándano. El arándano también era una fruta que no estaba en el Perú. Hay una firma que desarrolló variedades de arándano y las adaptó al territorio peruano, que se llama Incas Berries. Camposol trabajó con Incas Berries para el desarrollo del arándano. Y en Estados Unidos se consumía el arándano durante la temporada de verano y después durante la ventana chilena de diciembre y enero, pero después del verano norteamericano, antes de la entrada de la ventana chilena, el arándano estaba, había un exceso de demanda muy, muy importante, y entonces Camposol aprovechó ese espacio. Y de vuelta, desplegó muy rápidamente, hizo un recambio de cultivos muy rápido, y pronto se convirtió también en el primer exportador mundial de arándanos. Y esto le permitió una ventaja comercial muy importante. Como ellos eran de los únicos que tenían arándano en cantidad en octubre y en noviembre, por ejemplo, esto le permitió entrar directamente al supermercado, bypaseando al intermediario y conseguir 5 puntos porcentuales extra de retornos. Entonces, el retorno con el arándano fue altísimo al principio, y era muy importante desplegarlo muy rápido antes de que entraran todos los imitadores que invariablemente iban a entrar. Pocos años después, aún siendo el productor de arándanos número uno del mundo, pocos años después Camposol solo controlaba el 20% de las exportaciones totales de arándanos del Perú. ¿Cuáles son las claves del modelo Camposol? Uno es esta gran escala, la agilidad para reconvertir rápidamente los cultivos, una fuerte capacidad comercial y financiera para poder rápidamente reconvertir estos cultivos, y también la integración vertical total, porque esto permitió esta reconversión tan agresiva. Hubiera sido muy difícil si la producción es de terceros, ¿sí?, sobre todo en cultivos como el aguacate y después el arándano en Perú, que no existían, que no estaban desarrollados. Hacer una reconversión tan rápida involucrando a terceros hubiera sido muy difícil. Y esta agilidad combinada con la escala es lo que les permite capturar los beneficios de la inversión antes de que entren todos los imitadores que invariablemente van a entrar. Bueno, esto ya lo mencioné. Camposol también apostó muy fuerte a la inversión extranjera directa. Una vez que uno entra directo al supermercado, el supermercado te exige que no solamente le vendas durante esta ventana temporal, sino que le vendas durante todo el año. Y esto lleva a Camposol a invertir, por ejemplo, en aguacate en Colombia, en arándanos en México,
para poder proveer su producto durante una ventana temporal más amplia. Pero estas oportunidades de cadenas de valor en el sector de agroalimentos no solamente generan oportunidades para las grandes empresas como Camposol, también generan muchas oportunidades que involucran a pequeños productores a través de los otros dos modelos que discutimos acá. Uno es el modelo de empresas tractoras. En general las empresas tractoras son empresas medianas o grandes que se proveen de cientos o miles de pequeños productores, les proveen asistencia técnica, muchas veces les proveen también financiamiento y los ayudan a conectarse con el mundo. ¿Por qué comprarían de terceros productores en lugar de tener producción propia? Bueno, la tractora puede no tener acceso a la tierra, que puede estar fragmentada o no estar disponible. Puede ser más eficiente usar el capital escaso que tiene la tractora para fortalecer sus canales de distribución o las plantas de empaque en lugar de invertirlo en insumos y salarios, ¿sí? Hay economías de escala en procesamiento y en empaque que hacen que aún si tienen producción propia, muchas veces les conviene complementar esto con producción de terceros para rentabilizar estas inversiones. Pero además, a veces comprar de terceros productores pequeños les permite llegar a nichos de consumidores socialmente responsables que aprecian el involucramiento de los pequeños productores. Y a veces estas relaciones comerciales con los pequeños pueden mejorar la imagen corporativa, las relaciones con la comunidad, reducir riesgo de conflictos sociales, etc. Para los pequeños, el valor de la asociatividad es tremendo, ¿sí? Les permite cumplir con estándares exigentes que exige la inserción internacional, obtener certificaciones, aumentar la productividad, superar lo que uno de nuestros colegas Piero Ghesi y Chuck Sable llaman la valla de la calidad. Y el modelo permite diluir costos fijos de superar esta valla, ¿sí? Por ejemplo, con el caso de certificaciones grupales que disminuyen mucho los costos para los pequeños de certificarse. Y ayuda a obtener mejores precios de insumos, conocimiento sobre buenas prácticas productivas, sobre qué es lo que demandan los clientes, etc. Como dije, la tractora provee asistencia técnica, acceso a certificaciones y financiamiento, y coordina la cadena de valor. Y el tema del financiamiento es clave. Los pequeños requieren de este financiamiento, requieren de capital de trabajo, pero muchas veces, en general, no tienen buen acceso. La tractora sí tiene acceso y además tiene información privilegiada sobre cada uno de los proveedores, los conocen. Entonces, tienen, digamos, una percepción del riesgo de estos productores que es muy diferente que la que tendría un banco, ¿sí? Y pueden descontar el financiamiento en el momento de la cosecha. Y entonces se resuelven los problemas de información típicos del sector financiero, en particular en el caso de la producción rural. Estas asimetrías de información que son muchas veces responsables por el hecho de que los pequeños productores no tengan este acceso al financiamiento. No está exento de desafíos el modelo de tractoras y hay uno importante que es el problema de apropiabilidad, ¿sí? Los productores pueden venderle a un tercero que no es la tractora, a pesar de que la tractora les dio asistencia técnica y acceso a certificaciones, pero un mecanismo que encontramos en muchos de los casos que es muy importante para lidiar con este tema es el de las certificaciones grupales. Típicamente la tractora es la que obtiene la certificación para toda su red de proveedores, la que paga los costos administrativos asociados con esta certificación, es la dueña, la tenedora de la certificación, y el pequeño puede vender certificados solamente a través de la tractora. Le puede vender a terceros, pero sin la prima de precio que implica la certificación, y esto de cierta manera genera, digamos, el compromiso entre la tractora y sus proveedores que permiten, digamos, que el sistema funcione, ¿sí? No todos los pequeños productores acceden al modelo de tractoras y muchas veces el sector público, poniendo a disposición bienes públicos, caminos, riego, financiamiento, puede ser clave para que más pequeños productores puedan acceder a este modelo. Un ejemplo de este modelo, y lo pongo también en Perú y también en Aguacate para mostrar el contraste, es Westfalia Fruit Perú. Y es muy interesante porque Westfalia Fruit es una multinacional que en el resto del mundo produce aguacates de la misma manera que los produce Camposol, con modelos de integración vertical. Pero se dieron cuenta de una buena oportunidad en Perú,
Y es que si uno, en lugar de plantar aguacates en la costa, los planta en la sierra, esto les permite, digamos, cosechar en un momento donde el mercado está mucho menos abastecido y esto permite recibir precios mucho más altos de los que recibe el aguacate de la costa. Pero ¿qué pasa? En la sierra, la tenencia de la tierra es muy diferente, ¿sí? En Camposol tiene miles de hectáreas en la costa, en la sierra la propiedad de la tierra está muy fragmentada y está en propiedad de pequeños agricultores, y para trabajar ahí hay que trabajar con los pequeños. Entonces, Westfalia utiliza este modelo de empresas tractoras en la sierra, y esto le permite cosechar de febrero a abril, donde el precio promedio es mucho más alto que el precio de mayo a julio, que es cuando se cosecha en la costa, ¿sí? Entonces, este tema de ventanas temporales de precios altos, este es un ejemplo muy lindo de esto. Por supuesto, Westfalia da asistencia técnica, certificación Global Gap a su red de productores, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de empresa tractora que me gusta mucho es Sol Orgánica. Sol Orgánica es una empresa que empezó produciendo frutas secas en secadores solares en Nicaragua, y comenzó en el 2007 con la idea de convertir a pequeños productores de fruta a la agricultura orgánica y conectarlos con mercados internacionales. Tiene un equipo de agrónomos propio, más de 18 agrónomos, trabajan con más de 1.000 pequeños productores. Ellos pagan la certificación orgánica grupal. De vuelta, los productores pueden vender a terceros, pero solo pueden vender orgánico a través de Sol Orgánica. Compran insumos al por mayor a crédito y le pasan este crédito a los productores. Asignan a productores a centros de acopio cercanos. Antes los productores tenían que llevar sus productos en el bus al mercado y esto les demandaba mucho tiempo y era más costoso. Tenemos un capítulo en el libro donde vemos el tipo de impacto que tiene sobre los productores esta relación, ya sea con firmas tractoras o con cooperativas, y en el caso de Sol Orgánica vemos aumentos de calidad de vida significativos y de ingresos para los agricultores de la red. En cierto momento se dan cuenta de que hay límites a la capacidad de procesar fruta en estos secadores solares. Los secadores solares tienen un footprint bastante grande, la fruta tiene que estar 18 horas secándose en estos secadores, y se dan cuenta de que producir purés de fruta orgánica o jugos de fruta orgánica se puede hacer, digamos, a mayor velocidad, y esto permite integrar a más pequeños productores en esta red. Entonces, se diversifican y al mismo tiempo pasan de vender retail, ¿sí?, más que nada a través de pequeños supermercados y cooperativas independientes, y eventualmente a través de Amazon y a través de Whole Foods, y pasan más a producir ingredientes con modelos de business to business, ¿sí? ¿Quiénes son los que compran estos ingredientes? Son grandes corporaciones que se ven atraídos a esto por la impronta social y ambiental que tiene el proyecto de Sol Orgánica, ¿sí? Innocent Drinks, que es una empresa que produce jugos, que es de Coca-Cola. Happy Family, que es de Danone, producen pouches de comida para bebés. Patagonia Provisions, que es la marca de alimentos, digamos, de la firma Patagonia de ropa. Y de la mano de ellos incursionaron en la agricultura regenerativa, ¿sí? Es una historia que me gusta mucho y creo que se puede replicar en otros países y en otros lugares, ¿sí? El tercer modelo que tenemos es el de cooperativas y asociaciones de pequeños productores. Acá esta foto es de uno de los casos que estudiamos, que es ANAPQI, una cooperativa de productores de quinoa orgánica en el altiplano boliviano. Y este modelo de asociatividad horizontal es el otro modelo que permite a los pequeños acceder, superar esta valla de la calidad. También reduce el costo de adquirir buenas prácticas y monitorear la aplicación de estas prácticas, reparte el costo de invertir en equipamiento, de obtener certificaciones grupales,
de tener información sobre mercados, etcétera. Y además de mejor acceso a precios a mejores precios de insumos, etcétera, en general el modelo de asociatividad horizontal o cooperativas tiene elementos de tejido social también que, por ejemplo, permiten desarrollar capacidades de resolver conflictos, de empoderar a comunidades a defender sus intereses políticos y ambientales, y en general son más exitosas cuando son capaces de vincularse a organizaciones públicas y a ONGs que proveen financiamiento, asistencia técnica o conocimiento de mercado. También hay desafíos en este modelo, hay uno importante que es el free riding. ¿Sí? Para la empresa tractora es muy fácil, si hay un proveedor que no produce con los estándares de calidad, dejarlo afuera del modelo. En el caso de cooperativas, muchas veces esto no es tan fácil, y si uno no puede imponer estos estándares a todos, se resiente la calidad y el nombre y la marca de toda la cooperativa, y entonces estos problemas son realmente serios. Muchas veces las cooperativas surgen en respuesta a subsidios, ¿sí? Y cuando esto es así, en general no necesariamente funcionan tan bien, y si se acaba el subsidio, típicamente se acaba la cooperativa. Es muy importante que haya otros elementos que atan, digamos, a estos miembros de la cooperativa, ¿sí? Que haya elementos comunitarios, etc. Y es muy importante que haya buenos recursos humanos con capacidad de gestión y liderazgo para su buen funcionamiento. Otro caso muy lindo que tenemos es el de Copsol, una cooperativa que produce miel orgánica en el Chaco argentino. Es un caso muy lindo que también está detallado en el documento. Bueno, así como vemos muchos casos de empresas, tanto de integradas verticalmente como tractoras y cooperativas, y cómo detallamos la importancia de las distintas estrategias empresariales, en el libro ponemos mucho énfasis en el rol de los bienes públicos. Esta foto que mostramos es del proyecto Chavimochic en Perú, que, como dije, digamos, permitió irrigar una cantidad enorme de hectáreas en la costa peruana, y es lo que estuvo detrás de empresas como Camposol. Sin estos proyectos de irrigación, estos bienes públicos tan importantes, hubiera sido imposible pensar en el boom exportador de la costa peruana. ¿Sí? Otros ejemplos de bienes públicos se ven en el caso de exportaciones de cerdo mexicano a Japón. Tenemos el caso de la empresa Keken, que está ubicada cerca de Mérida, en Yucatán, y exportan cerdo tanto congelado como fresco, y también productos diferenciados como estas brochettes de pork belly, ¿sí? que van directamente a través de intermediarios a los supermercados en Japón. México tiene un acuerdo comercial con Japón que le permite ciertas ventajas arancelarias, pero lo más importante es que este acuerdo permitió el trabajo conjunto de Senasica con sus pares en Japón y generar, digamos, foros de discusión sobre los temas fitosanitarios y de resolución de problemas fitosanitarios. Y es a través de estos foros que México logró de a uno el ingreso a Japón, digamos, sin libre de, digamos, estar declarado libre de fiebre porcina africana, primero a algunos estados y eventualmente a todo el territorio mexicano. Sin este gran trabajo, digamos, sin el acuerdo comercial, sin este gran trabajo de Senasica con sus pares, hubiera sido imposible aprovechar estas oportunidades. Y para que vean el impacto de estas oportunidades, esta es la composición de las importaciones japonesas de carne de cerdo. Ustedes ven que México es responsable por casi el 9%, ¿sí? Mientras que Chile, el otro país que es un exportador importante de carne de cerdo de América Latina, concentra aproximadamente el 3% de las importaciones japonesas de carne de cerdo. Comparen esto con Corea, donde México no tiene un acuerdo comercial y entra con 30% de arancel, y Chile sí tiene un acuerdo comercial. En las importaciones coreanas de carne de cerdo, Chile tiene prácticamente el 8% del mercado y México tiene menos del 2%. Fíjense la importancia de los bienes públicos. Otro ejemplo de bienes públicos es en el caso de un estudio que hicimos de Mi Fruta, una empresa,
digamos, cooperativa o asociación de pequeños productores chilenos, ¿sí?, que venían de la agricultura campesina y a pesar de eso están produciendo una uva que se llama Mailén con royalty, ¿sí?, una uva de muy buen tamaño y muy buen sabor y vida larga de Anaquel, que fue posible gracias al consorcio Biofrutales que desarrolló esta uva y que le dio acceso a pequeños productores como los que participan en este consorcio Mi Fruta. En Argentina también hay empresas de fruta que tienen frutas con royalty, pero únicamente las grandes empresas verticalmente integradas, ¿sí? Es muy importante este bien público, ¿sí?, el consorcio Biofrutales, que se originó también con apoyo de la Corfo, para que los pequeños productores puedan producir este tipo de fruta. Otro ejemplo, que a lo mejor es más cercano al tipo de cosas que se pueden hacer en un instituto como este, es el de tratamiento cuarentenario para limones en Argentina. En Argentina, que es productor número uno del mundo en limones procesados, pero también es un productor muy importante en limón fresco, en las exportaciones de limón fresco a Japón y a China, Japón y China exigían un tratamiento cuarentenario de que la fruta esté a 19 grados, perdón, durante 19 días a 1,5 grados centígrados, ¿sí? Y esto eliminaba la mosca de la fruta, que era justamente el objetivo de este tratamiento cuarentenario, pero también arruinaba la calidad del limón. Entonces, en Tucumán, que es la zona donde se produce limón en Argentina, hay un instituto de investigación, la Estación Experimental Obispo Colombres, que desarrolló un tratamiento cuarentenario alternativo, donde ahora la fruta pasa 23 días a 3 grados centígrados y elimina la mosca de la fruta, pero sin afectar la calidad del limón. Y el SENASA logró que sus pares en Japón y en China acepten este tratamiento cuarentenario, y eso hace posible este negocio. Otro ejemplo de cómo bienes públicos, en este caso un instituto de investigación con financiamiento público, pueden generar negocios, pueden permitirle a las empresas desarrollar ciertas estrategias que no podrían hacer sin el apoyo del sector público. ¿Cómo hace uno para identificar cuáles son los bienes públicos que se requieren y para articular las cadenas de valor? Hay diferentes esquemas que hemos visto en la región. Por ejemplo, en Argentina hay una colaboración muy cercana entre la CAPSI, que es la Cámara Argentina de Productores de Cerezas, y la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén, y el SENASA, para, digamos, que lograron también que Argentina pueda entrar al mercado chino, luego de que se reconozca que es un área libre de la mosca de la fruta. Llevó mucho trabajo, y la colaboración público-privada es fundamental en esto, ¿sí? En Perú hay un caso de mesas ejecutivas, ¿sí?, foros públicos privados que creó Piero Gessi, que es uno de los coautores del reporte, que permiten identificar y rápidamente resolver los obstáculos al desarrollo de un sector. En pesca, por ejemplo, a través de estas mesas se generó el Sanipes, sin el cual Perú no podría ser un jugador importante en exportaciones de pesca. Con el Sanipes, digamos, este mercado se abrieron nuevas posibilidades para este sector. FIRA, que hablábamos de eso en el desayuno, que es un banco de desarrollo en México que trabaja con instituciones financieras privadas, y es un banco de segundo piso, y trabaja con empresas tractoras para proveer crédito al sector agrícola, proveen asistencia técnica a los pequeños productores y ayudan a articular la cadena de valor. Hay muchos modelos interesantes en la región que vale la pena conocer. Y bueno, estos son los temas que quería compartir con respecto a este reporte. Y después Gustavo Crespi y Romina Ordóñez van a hablar de los capítulos que cada uno de ellos lideraron. En el caso de Gustavo, no estoy seguro cómo es el orden en la agenda, en el caso de Gustavo es sobre temas de innovación, en el caso de Romina es sobre temas de sostenibilidad. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, por esta fantástica presentación. Qué difícil hacerle justicia a un informe de esta relevancia, amplitud y extensión en un poquito más de 30 minutos. Ha sido realmente cautivante y vamos a detonar este diálogo que habíamos dicho esta mañana entre el BID y el CGR, invitando a nuestra colega Valeria Piñeiro, que es la líder actualmente de la Oficina para América Latina y el Caribe, del IFPRI, que es el International Food Policy Research Institute,
basado en Washington, y que va a reaccionar como primera intervención por parte del CGR a tu presentación, Ernesto, y luego invitaremos de nuevo a los colegas del BID. Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. No se te escucha bien, Valeria. No sé si es el volumen acá o algo así. Puede ser el volumen, pero en que me pongo los auriculares. ¿Me escucha mejor ahora? A ver si podemos escucharla tanto en ¿Me escuchan en mejor? En la conexión virtual como en la sala. Habla otra vez, Valeria, por favor. ¿Se escucha bien? Sí, ya mucho mejor. Gracias. Sí. Adelante. Tienes 10 minutitos. Listo, gracias. Bueno, primero que nada quería agradecerle a Joaquín por la invitación, agradecerle al CIMIT por organizar este evento y desde ya felicitar a todo el equipo del BID, a Ernesto, Gustavo y Romina que están hoy con nosotros, pero también a todos los demás colaboradores y al equipo del BID que hizo este informe. Este informe realmente me pareció excelente en el sentido de cómo unen de una manera muy, muy fluida temas muy relevantes para Latinoamérica y el Caribe, y es la región hoy, ¿no? La región de cómo se vive hoy en día estos desafíos, digamos, que tenemos dentro de la región. Esta transformación del sistema productivo, cómo se integran las cadenas de valor mediante una reactivación del sector productivo y el aumento de la productividad, y cómo definen además el rol que tiene el gobierno en la provisión de estos bienes públicos y sobre todo la importancia que hay entre la relación público y privada para poder llegar a lograr tener estos sistemas productivos en los cuales la región tendría que seguir trabajando un poco en esto. Lo que me pareció también muy interesante es cómo cada capítulo en sí desarrolla su propio tema, pero de una manera muy, muy comprensiva, ¿no? Cómo empiezan desde lo más general hasta llevarlo a casos y ejemplos muy, muy concretos, que más bien sirven como ilustración, ¿no? De casos exitosos, resaltando obviamente las particularidades de cada uno y cómo importa además el contexto en el cual estamos mirando estos casos. Realmente el informe captura de una manera perfecta la totalidad de la situación de la región, con sus oportunidades y desafíos a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Y bueno, con los minutos que me quedan, que ya Joaquín aclaró que son 10, lo que me gustaría es nada más resaltar 3 desafíos que me parece que tiene la región y después poder terminar con algunas observaciones un poco más generales. Entonces, yendo a los 3 desafíos que yo veo, es el primero es cómo se puede producir una canasta diversificada de alimentos nutritivos, pero también en cantidades suficientes. Pero al mismo tiempo tenemos también la responsabilidad de producirlo, pero reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y también minimizando el impacto sobre los recursos naturales. Entonces, el logro de estos diversos objetivos requiere realmente de una estrategia sumamente integrada, que tenga en cuenta el aumento de la productividad, sostenibilidad ambiental de los sistemas de producción de alimentos, pero también con un enfoque del uso eficiente de los recursos naturales, ¿no? La tierra, el agua, pero también de algunos insumos como serían la parte de fertilizantes y energía. El segundo desafío que veo es cómo podemos producir más, pero con menos. Y con esto entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos realmente de la existencia de que haya siempre alguna tecnología disruptiva, la existencia de las instituciones intermediarias dentro de lo que es el conocimiento científico con las necesidades específicas de ese sistema productivo y por último obviamente las alianzas de los actores que puedan realmente ayudarnos a movilizar las instituciones y que generen además la demanda por dichos cambios. Y después el tercero es cómo nos vamos a insertar en esos mercados. Cómo han cambiado, cómo llegamos, cómo hacemos el acceso, ¿no? Los consumidores, los países cada vez demandan productos más específicos, como dice bien el informe, y con más especificidades específicas de cada uno de aquellos mercados. Con lo que tenemos que trabajar muchísimo más en cómo surgieron las certificaciones, trazabilidad, estándares, labeling también. Y la clave acá me parece para esto es cómo podemos llegar a tratar de armonizar de alguna manera esos sistemas que se han convertido ahora.
porque si no llegamos a lograr tener esta armonización en la cual deberíamos estar tratando, lo que trae son aumentos en los costos de los productores y también en muchos casos se brindan para poder generar nuevas barreras no arancelarias. Entonces, eso también me parece que es un desafío en el cual tendríamos que estar trabajando como región. Y obviamente que la clave está entonces es en encontrar cuáles son aquellos incentivos adecuados, tanto a corto plazo como a largo plazo, para cumplir justamente con el objetivo de la transformación del sistema agroalimentario que se ha estado conversando. Y específicamente con este informe, más que nada es lograr tener justamente esos sistemas productivos sostenibles. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando obviamente que del económico, el social y del punto de vista del medio ambiente. Ahora, otra cosa que se mencionó mucho es el entorno político y cómo ese entorno político afecta o relacionado con el sistema agroalimentario tiene una gran influencia en la seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, que para mí se genera en cuatro impulsores, ¿no? ¿Cuánto producimos? ¿Qué producimos? ¿Cómo producimos? ¿Y dónde se produce? Entonces, para mí las soluciones también, como bien se mencionó, entra dentro de lo que sería innovación. Y es, ¿qué es lo que la región tendría que hacer para fomentar esta innovación? Y de vuelta, innovación nos referimos a la cuestión, a los tres pilares, ¿no? Innovación en la política, innovación tecnológica, pero también innovación en las instituciones, que como también lo mencionó Ernesto, toda la parte de regulaciones, etcétera. Entonces, estos son los tres pilares de la innovación que realmente tendríamos que llegar a entender. ¿Entender para qué? Para poder definir realmente qué políticas, qué tecnologías, qué instituciones son las que son necesarias, cómo están diseñadas las tres, dónde se deben promocionar y, por sobre todo, cómo deberíamos hacerlo. Porque si nos quedamos ahí, no llegamos a nada. Lo que realmente queremos lograr es la implementación de estas políticas y la adopción de estas tecnologías para poder llegar a ver los cambios necesarios para el crecimiento de la región, del sistema productivo agropecuario en la región. Entonces, como bien menciona el informe, me parece que me gustó mucho del capítulo, creo que era el capítulo 9, que decía cómo estimular el sistema sectorial de innovación de la agricultura, que debe ser acompañada de un clima de negocios, acorde con el desarrollo de las empresas innovadoras. Y estoy leyendo el pedacito que dice, lo cual incluye el desarrollo de una política tributaria que fomente la inversión, una legislación laboral que internacionalice las particulares del sector, el desarrollo de acuerdos de apertura comercial con otros países y la infraestructura habilitante necesaria. Me parece que eso captura muy bien estas palabras de lo que realmente deberíamos estar pensando para la región. Obviamente que entonces la situación macroeconómica del país, la estabilidad económica y la estabilidad de las políticas para poder, son necesarias para poder tener justamente este ambiente apropiado para la inversión local, pero para también poder atraer inversión externa. La otra cosa importante a tener en cuenta, que también se mencionó, es cómo hay que entender realmente el contexto. No todos los productores son iguales, no todas las países son iguales y por sobre todo dentro del país también hay muchas localidades que son totalmente diferentes. Entonces, para terminar, nada más me gustaría decir que todo lo que hemos estado hablando está todo interconectado y lo que realmente tenemos que tratar de hacer es en entender o concentrarnos en entender cómo funcionan estas conexiones, cuáles son los trade-offs que surgen de esto, ¿no? Cuando estamos hablando de sostenibilidad en el sistema productivo, si lo queremos ver desde los tres pilares que mencioné, económico, social y medio ambiente, muchas veces, por ejemplo, aumentar la producción aumentaría definitivamente las emisiones, pero eliminaría o disminuiría un poco la cuestión de seguridad alimentaria. Entonces, es cómo ver qué se puede dar y qué se puede recibir para poder llegar a complementar todos estos trade-offs. Y por supuesto que no nos tenemos que olvidar que tenemos que lograr la implementación de las políticas, la adopción de tecnologías, como fue bien mencionado en este informe. Y me gustaría nada más decir una última vez, muchísimas felicidades al equipo del BID por un excelente informe. Gracias. Valeria, muchísimas gracias por tus reflexiones para detonar esta,
interacción entre el BID y el CGAR. Excelente tus comentarios, reflexiones, pero también las recomendaciones y observaciones que nos has compartido. Con esto vamos a pasar al capítulo de innovación en la agricultura moderna que nos va a presentar Gustavo Crespi, especialista principal de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Se encuentra también en línea para hacer este recorrido por el capítulo. Gustavo, bienvenido. Hola. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Te escuchamos? Sí. Perfecto. Está, me imagino, sí, la pantalla por verse. Sí, tengo ahí un tema de conexión con la pantalla. Pero bueno, no se pierde nada si no me ven en todo caso. Ahí compartir la presentación. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, Gustavo. Perfecto. Muy bien. A ver, lo que voy a contar es un poco un resumen bien breve de lo que es el capítulo 9 del informe y viéndolo desde el punto de vista de alguien que, si bien, como es mi persona, ha estudiado procesos de innovación, comparto también el sesgo de la profesión de los que nos dedicamos a los temas de economía e innovación en términos de que nunca nos habíamos metido en el centro de agropecuario antes. Y eso tiene una razón de ser, que es un pecado original, por así decirlo, que es cómo es que la economía y la innovación ve la innovación del sector agropecuario. Y yo diría que lo que me permitió aprender la escritura del capítulo 9 de este libro fue qué mal que ha sido la agricultura tratada por la economía y la innovación. Y aquí pongo un conjunto de autores como Schumpeter, Friedman, Pavitt, Abramovich, Holm, ¿eh? Todos tienen como ciertos consensos en la literatura de economía e innovación que se basan en que existen ciertas características sectoriales de la agricultura, como que se producen bienes atomizados, se producen bienes poco diferenciados de primera necesidad, los ciclos de aprendizaje son largos y condicionados por los fenómenos naturales, y que eso lleva a una visión tradicional de que se trata de un sector dominado por los proveedores, un sector donde la productividad puede crecer, pero viene de afuera ese crecimiento de la productividad, la tecnología es externa, los productores son muy sensibles al precio y el foco es básicamente la reducción de costos. Entonces, cuando uno junta todo esto, lo pone en una coctelera, saca la conclusión tradicional de la literatura de la economía y la innovación, de que el sector agrícola es un sector poco innovador. Es como que el mensaje es, no vayan ahí porque no van a encontrar mucho. O sea, la visión es un poco esta, ¿no? Aquí estoy muy alineado con lo que demostraba Ernesto, ¿no? Un sector que usa poca tecnología, un sector visto desde fuera por los economistas de la innovación, un sector que además erosiona el suelo, que tiene baja productividad, que las labores se repiten todo el tiempo, por lo tanto no se generan capacidades, y es que es muy vulnerable a factores que no se controlan. Ahora bien, como consecuencia de que la innovación en la agricultura no ha sido principalmente el foco de los estudios, el foco ha sido más que nada de la economía de innovación en la manufactura. ¿Por qué? Porque tiene sido características sectoriales totalmente distintas a la agricultura. Productividad alta y convergente con la frontera internacional, intensiva de mano de obra no calificada, no limitada por el tamaño del mercado doméstico. Se estructuraba siempre en clúster y proveedores que generaban capacidades. Y la visión tradicional de la economía y la innovación es que usted tiene que ir ahí porque se trata de un sector intensivo en conocimiento, con una tecnología que se genera mucho más endógenamente, que produce productos diferenciados y donde los productores son sensibles a la calidad. Ahí estaba el sector innovador. Y esto era un poco lo que uno tenía en mente como contraste a la otra figura sobre lo que estaba pasando en la manufactura. Esta visión tradicional de los estudiosos de la innovación, por así decirlo, ha generado lamentablemente una muy seria simplificación de los procesos de innovación en la agricultura. No por aquellos que trabajan de la innovación dentro de la agricultura, sino por aquellos que ven a la agricultura como un sector potencialmente innovador o no. Y lo que uno ve cuando se empieza a estudiar la agricultura como sector es que a lo largo de las décadas siempre han existido transformaciones productivas y organizacionales muy significativas en el sector que precisamente por ese sesgo anti-agricultura han pasado mayormente subestimadas. Entonces, en la actualidad estamos pasando precisamente por una de estas transformaciones y es el objetivo del capítulo estudiar y documentar los factores subyacentes que hacen que la agricultura moderna hoy
se vea como una cadena de valor con abundancia de innovaciones a lo largo de toda la cadena. Es decir, la agricultura moderna hoy, en contraste con lo que se veía originalmente, se ve como algo donde uno tiene una fase de precultivo, pre-cosecha y post-cosecha, donde a lo largo de toda esa fase se trata de reducir la incertidumbre y maximizar la ganancia de eficiencia. Y donde por un lado el precultivo tiene cosas como las que mostraba Ernesto, adaptación de mejores semillas a las condiciones locales, uso de bancos germoplasmas, utilización de viveros a gran escala. Por un lado, la precosecha tiene cosas como sensores de información para optimizar fertilizante, agua y pesticida, el uso de análisis multispectral, monitoreo de las 24 horas. Por un lado, la poscosecha tiene básicamente aprendizaje automático, refrigeración inmediata, etc. Entonces, si queremos entender estas innovaciones, que muchas veces habían pasado por alto dentro de del mainstream de la economía de innovación, tenemos que buscar algún tipo de marco conceptual. El marco conceptual con el cual yo me sentí más cómodo para analizar surgimiento, esta transformación que está pasando en el sector, es el concepto de sistema sectorial de innovación. Es una literatura que se usa para estudiar cómo se innovan en distintos sectores productivos, que no es específica de la agricultura, pero creo que se puede aplicar bastante bien en la agricultura. Y que lo que nos dice esta literatura del sistema sectorial de innovación es básicamente que esto se puede estudiar en un sector sobre la base de tres bloques fundacionales, ¿no? Tres generan determinantes de la innovación. El primer bloque fundacional es el conocimiento, los procesos de aprendizaje y la tecnología. O sea, es la base cognitiva del sistema, la materia de la que el sistema se ocupa. Es la frontera de conocimiento que no evoluciona de forma constante y lineal, sino que evoluciona de forma bastante disruptiva, ¿eh? Con saltos discretos importantes. En segundo lugar, los actores, las redes, que son las organizaciones que se dedican a producir, adquirir y utilizar conocimiento junto con las interacciones entre ellos. Y el tercer bloque fundacional son las instituciones, definidas como el conjunto de normas, reglas, rutinas y prácticas dentro de las cuales se configuran tanto las acciones cognitivas de los actores como las interacciones que ellos tienen a cabo. Entonces, si nos vamos al primero de estos bloques, podemos pensar que el sector está pasando por cuatro shocks. Primero, digamos, siempre ha sido una característica de la innovación en la agricultura el atender a la especificidad local y a los cambios del ecosistema biológico. Es decir, una semilla de soja en la región pampeana argentina no funciona igual que en el sector del noroeste, no funciona igual que en el sur de Brasil, aunque no sea una semilla de soja, sino que se requieren variedades diferentes para adaptarse a esa especificidad local. Y lo otro es que el ecosistema no es fijo, como muchas veces ocurre en la manufactura, sino que es vivo, con lo cual ese ecosistema reacciona siempre cuando uno interviene, con lo cual requiere que se genere siempre una demanda latente de conocimiento, una investigación que muchas veces se denomina de mantención, para que los rendimientos de las distintas especies o cultivos no decaigan con el transcurso del tiempo. Lo que está pasando ahora es que a toda esta especificidad local se le suma ahora la aceleración del cambio climático. El segundo shock tiene que ver con los cambios discretos en la frontera de conocimiento. Si uno hace una historia de la innovación en la agricultura desde el momento en que se producían las grandes migraciones y donde los migrantes se llevaban las semillitas de los que producían en sus correspondientes regiones a las regiones donde iban para poder luego adaptarlas, si uno mapea desde ahora, de ese momento hasta la fecha, siempre ha habido crecimientos importantes en la productividad del sector asociado a shocks en la frontera de conocimiento. Shocks en la biología, en la genética, en la química y más recientemente, ahora en particular, en lo que se denomina ciencia de datos. El tercer shock viene por el lado de los cambios en las preferencias de los consumidores, de pasar de preferir productos homogéneos a productos funcionales y productos orgánicos. Y el cuarto shock viene por el lado de la innovación organizacional, la difusión de nuevos modelos organizacionales basados en redes de subcontratación. En cualquier sector económico, cuando se produce uno de estos shocks, el sector cruje. Bueno, en la agricultura están los cuatro, o sea que lo natural es que se produzca cambio estructural, se produzca destrucción creadora, o shakeout, que se llama, con la aparición de nuevas empresas especializadas en los desafíos
que generan estos shocks y la desaparición de las empresas que no han sido capaces de adaptarse a los desafíos que estos cuatro shocks generan. O sea, hay una reconfiguración importante del sector. Pero también hay una reconfiguración por el lado de las instituciones. Y aquí me quiero concentrar en el rol creciente que tienen en el sector las regulaciones sectoriales. Y en dos dimensiones. Uno encuentra en el sector de la agricultura y la agroindustria, esta vez el sector más regulado que existe en el mundo. Y en particular con un sistema regulatorio focalizado en nuevas tecnologías del sector en función de los efectos que esas nuevas tecnologías pueden tener, ya sea sobre las personas o sobre el medio ambiente. El desarrollo de ese entramado regulatorio indudablemente que afecta la decisión de innovar. Y no solamente la decisión de innovar, ¿no?, sino la dirección de la innovación, o sea, ¿a dónde voy a innovar? Teniendo en cuenta que todo este entramado regulatorio, que uno no critica, que está muy bien, por las razones que mencioné, para la empresa es un costo hundido. Y es un costo hundido que necesariamente tiene que cubrir. Pero esto, por otro lado, genera la entrada de nuevas empresas especializadas en cumplimiento regulatorio, que antes no existían porque la regulación no era tan demandante o no estaba tan definida. Y el otro elemento en materia de regulación, en materia de instituciones, tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de protección de la propiedad intelectual. En gran parte generado no por el fortalecimiento dentro de los sistemas específicos de protección de la propiedad intelectual del agro, que las hay, sino en gran parte, y push más fuerte, viene por la convergencia que se viene dando con el sistema de patentes a partir de la decisión, ya hace varias décadas, de Estados Unidos de permitir el patentamiento de servicios. Eso genera necesariamente una mayor participación privada, una mayor inversión privada en investigación y desarrollo, genera el surgimiento de empresas de base tecnológica, pero genera a su vez desbalances en la cadena de valor, genera desbalances en cómo se distribuye la renta y genera que esto segue también la dirección de la innovación hacia determinados cultivos y países, porque la fortaleza del sistema de protección de propiedad intelectual no es igual en todos los cultivos y en todos los países. Y ahora me quiero concentrar en un tema interesante del estudio, que son los actores. Los actores que revisamos, o los que yo me concentré para el capítulo, son actores que emergen de estos cambios que yo mencioné anteriormente. Tenemos ahí una empresa productora de semillas, un diseñador de semillas, como es el Grupo Don Mario, una empresa Icasberry, que es un diseñador de semillas, un diseñador de arándanos, que lo mencionó Ernesto, digamos, que fue el que trajo el arándano a Perú, Patagonia Fruit, que si bien lo desarrollamos en detalle en el capítulo, sí está en un box. Tenemos empresas del mundo AgTech, como EIWA, en temas de sistemas para selección de mejoramiento genético, Trasur, para temas de trazabilidad ganadera, y Quilimo, para la gestión del agua. Y si bien no voy a estudiar ninguno de ellos en detalle, sí traté de hacer una especie de, porque no tenemos tiempo, una especie de corte transversal. ¿Qué es lo que uno ve cuando analiza estas empresas? ¿Qué patrones se observan en la entrada y crecimiento de estas empresas que son todas ellas intensivas en conocimiento? En primer lugar, se trata de empresas que en general son empresas familiares, que tienen en el contexto de la familia algún tipo de conocimiento previo del sector. Y son nuevas. La más vieja de todas estas tiene 30 años, pero varias de estas tienen 5, 10, 7 años. Segundo, las disrupciones. Son empresas que en esta reacción al shakeout o destrucción creadora que se produce en el sector han sido muy capaces de aprovechar muy bien las oportunidades generadas por, ya sea la disrupción del conocimiento, en el caso del Grupo Don Mario, en el caso de Icasberry, en genética, o en ciencia de datos, como en el caso de EIWA, Trasur o Quilimo, o en los cambios en las preferencias de los consumidores, como Icasberry, Patagonia Fruits, o en la regulación, en el caso de Trasur. En tercer lugar, que si bien invierten muy fuerte en investigación y desarrollo interna, en promedio, solo saca un promedio de estas seis empresas, alrededor del 10% de las ventas se invierte en investigación y desarrollo. Eso para los estándares, eso es estándar mundial. Para los estándares de América Latina es gigante la inversión que hacen estas empresas en investigación y desarrollo,
Pero no es todo interno, es más, bastante poco de interno. Se hace con una muy fuerte colaboración con el sistema científico tecnológico nacional e internacional. A través de esa colaboración ellos logran formar recursos humanos, obtener genética, acceder a plataformas de información como las satelitales, por un lado. Y por otro lado, una fuente de la colaboración es el sistema científico, diríamos aguas arriba. La otra fuente de la colaboración, aguas abajo, es con los lead users, es decir, con aquellos productores pioneros con los cuales ellas se contactan y que les permiten probar la tecnología, ajustarla y escalar. O sea, por ejemplo, la empresa esta que produce sistemas de riego nos decía, bueno, yo tengo que hablar con los principales productores para saber, por ejemplo, cómo la tengo que cobrar, en qué momento, cómo ajusto mis servicios de información de riego al ciclo productivo, y para eso necesito interactuar con estos lead users. En ese contexto, los institutos tecnológicos públicos, dentro de todas estas empresas, tienen un rol, pero un rol más que nada en la fase de valoración de la tecnología y en la generación de los contactos con los lead users, más que en la fase de generación del conocimiento. O sea, lo que uno ve acá es que este famoso modelo donde uno tiene la ciencia, la academia que investiga, el Instituto Tecnológico de Investigación que transfiere, que toma eso y lo aplica al territorio y lo transfiere y el productor que lo usa, esas cosas se han comprimido. Y muchas de estas empresas trabajan directamente con la academia y usan los institutos de investigación más que nada para valorar, para validar las tecnologías y para conseguir contactos con los lead users. Y luego es que en todos los casos de negocio, en todo menos uno de estos casos, por razones más bien obvias, el negocio está siempre orientado globalmente. Es decir, es un modelo, todos tienen en mente un modelo de internacionalización que está entre consolidado e incipiente, pero basado en inversión extranjera directa en los países de destino. ¿Por qué? Porque el conocimiento contextual solamente se da si yo pongo el pie en el país al que voy a entrar. Y esto genera la búsqueda del premio de la variedad, pero también el premio de la solución rápida en el destino, y buscar, digamos, socios en estos países de destino con los cuales puedo entrar. Ahora, otra de las razones por las cuales estas empresas salen globalmente y salen bien rápido globalmente es porque se les resulta a ella bastante, y aquí es un tema de donde uno puede ver claramente las limitaciones del mercado y la falta de bienes públicos, es que se les dificulta fuertemente en cualquiera de los países donde están operando lidiar con la gran heterogeneidad que existe en el sector. Entonces, ellos empiezan a trabajar con los lead users. Y una vez que sale, y eso es fácil trabajar con lead users, es fácil transferir la tecnología. Pero cuando yo saturé el mercado con esos lead users y empiezo a bajar, ya la cosa se complica. Tengo que poner más esfuerzo en esa transferencia. Y cuando ya tengo que bajar hacia más abajo, ya no es rentable para mí como empresa seguir bajando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a un cultivo parecido. Entonces, en vez de desarrollar sistemas de gestión de riego para soja, genero sistemas de gestión de riego para maíz. Y repito, y saturo rápido. Y entonces, cuando estoy saturando todo lo que sé, voy afuera y hago lo mismo. Pero si no existe estos sistemas de extensión, estos bienes públicos que permitan mejorar la capacidad de absorción tecnológica de la gran masa de productores, la difusión liderada por el mercado de estas tecnologías enseguida llega a un punto de saturación. Entonces, ¿qué desafíos existen para el crecimiento de estas empresas? Bueno, uno de los primeros desafíos que varias de ellas reportan es la informalidad en materia de protección de propiedad intelectual en algunas de las empresas, sobre todo en materia, las que hacen mejoramiento genético. Los costos de articulación, ellas necesitan nutrirse de la academia, pero la falta de instrumentos de alineación de incentivos entre la academia y lo que ellos necesitan hace que el acceso al sistema científico en la gran mayoría de todas estas empresas sea algo bastante complejo y se termina generando correlaciones personales. O sea, hay muchos buenos matches que a veces que se ponen a haber producido en el sistema científico de estas empresas que no se producen precisamente porque no hay contactos personales y eso no puede ser. Falta de oficinas de transferencias tecnológicas, falta de incubadoras de empresas más tecnológicas en la academia. Es algunos ejemplos de las cosas que estas empresas reportan que les gustaría ver en la academia. Financiamiento.
lo que sabemos, falta de acceso a financiamiento temprano emprendedor y para el escalamiento, que es limitante en algunos casos, pero no en todos los casos. Entre los generales, que les mencionaba recién, entre productores y la falta de sistemas públicos privados de extensionismo hacen que el mercado efectivo se satura rápidamente en la difusión de estas tecnologías, aunque el mercado potencial fuese inmenso o muy grande. Y muchas veces la política de STI es un problema, porque muchas veces lo que nos han reportado es que las políticas de STI siguen estrategias que no son las estrategias de los que no proveen el tipo de bienes públicos que las empresas que están en el territorio necesitan. Como por ejemplo, el modelo de las empresas productoras de genética en materia de semillas, en el caso de Argentina y buena parte de Brasil, se basa en desarrollar semillas muy rápidamente adaptadas a condiciones locales, usando genética, inclusive organismos genéticamente modificados, que compran o pegan de los proveedores internacionales. La apuesta del sistema científico argentino no es a generar variedades de ese tipo, sino fundamentalmente a generar organismos genéticamente modificados. Entonces, básicamente no encuentran en la academia científica o en las políticas científicas objetivos de política que sean básicamente orientados a lo que ellos necesitan, sino que muchas veces generan empresas competidoras de lo que ellos hacen. Conclusiones. Básicamente salen 6 recomendaciones del informe. La agricultura tiene un proceso de innovación intensivo en ciencia, que es crecientemente intensivo en ciencia. Si este concepto tradicional de la economía y la innovación de que es un sector liderado o empujado por los proveedores ya no es así. Es un sector que se ha movido hacia una mayor intensidad de conocimiento y ciencia y por lo tanto requiere mejorar los instrumentos de colaboración y transferencia de tecnología con la ciencia, es decir, con las universidades. Es un sector que requiere mucho de facilitación. Esta es una queja de todas las empresas. Nosotros innovamos sobre la base de la información y muchas veces el acceso a esa información en las bases de datos públicas es complejo. Nos decía una empresa en alguna de las reuniones que tuvimos que produce información, que empaqueta información satelital para productores agrícolas peruanos, que a ellos les resultaba más fácil comprar la información satelital de Perú a la CONAE Argentina que hacerla con la Agencia Espacial Peruana, aun cuando la Agencia Espacial Peruana ya había comprado la misma información a la CONAE Argentina. O sea, ese tipo de cosas, digamos, pasan mucho. O en Uruguay con la información de la trazabilidad, por ejemplo. Reformar los institutos tecnológicos públicos para que sean más abiertos al desarrollo de nuevos productos y oportunidades. Esto lo hemos encontrado en varias oportunidades, de que los institutos tecnológicos públicos cumplen un rol muy importante en la innovación incremental sobre la base de la actividad agrícola que ya venía operando, pero no cumple un rol, o que ya se venía produciendo, pero que no cumple un rol tan importante cuando se trata de cosas nuevas. Es decir, cuando Inca Verde quiso traer el arándano, fue a línea peruana, no había nadie que supiera de arándano. Y así sucesivamente ocurre cuando viene un productor con algo nuevo a los países. Algo parecido pasó en Uruguay, también recuerdo con los arándanos. Fortalecer el sistema de propiedad intelectual, sí, pero corrigiendo sus desbalances y facilitando el cumplimiento de los mismos. Esto afecta mucho a las empresas semilleras locales. Las empresas semilleras locales de genética local en Argentina, en Uruguay, son las principales empresas innovadoras de los países. Es decir, si yo agarro la encuesta de innovación de Argentina y de Uruguay y veo el sector privado, ¿quién invierte más en innovación? En ambos casos la empresa de petróleo. Pero si saco la empresa de petróleo, la segunda son las empresas productoras de semillas y genéticamente mejoradas. Estas empresas están en un sándwich en este momento, porque están, por un lado, por el lado de sus insumos y fundamentalmente los organismos genéticamente mejorados o genéticamente desarrollados, protegidos por patentes, porque los ponen en una situación de debilidad y negociación con los proveedores de ese conocimiento, entre comillas, Monsanto, por ejemplo, pero por otro lado no están protegidas aguas abajo en materia de variedad vegetal o están protegidas por mecanismos más débiles como el POF y todo lo demás. Entonces, la informalidad. Entonces, están como un jamón de sándwich donde cada vez más les cuesta retener las rentas de sus innovaciones y cada vez más tienen que compartir esa renta con el proveedor externo de material genético.
Y uno lo empieza a ver en la composición de la inversión en investigación que hacen estas empresas, donde cada vez crece más la parte que tiene que ver con licencias y pago de royalties. Fortalecer los reguladores sectoriales en aspectos tales como la exportación e importación de material genético, entre otros. Este ha sido un factor importante para el desarrollo de los espárragos, la palta y la arándano en el caso de Perú. Promover ecosistemas de emprendimiento innovador en el sector para que provean un vector de servicios que vaya más allá de que se pueda acceder por redes de contacto individual, que es lo que pasa muchas veces ahora. Sino que existe la percepción de que hay muy buenos potenciales matching entre emprendedores, lead users y academia, que no están ocurriendo precisamente porque los vectores comunicantes del ecosistema o no existen o tienen incentivos para mirar hacia otro lado. Y finalmente, promover el diálogo público-privado y la coordinación público-pública a nivel sectorial como forma de generar confianza y generar capital social en el sector, que es clave dado su alto nivel todavía hoy de atomización. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, por tan importante presentación sobre innovación en agricultura. Y le voy a pedir a Hugo Campos, nuestro invitado por parte de CGAR, que se conecta desde Lima, en Perú. Él es el director adjunto de investigación del Centro Internacional de la Papa, del CIP, que brevemente nos reaccione a este capítulo de innovación. Hugo, estamos un poquito colgados de tiempo para la agenda, pero va a ser muy interesante escuchar tu perspectiva como investigador. Gracias. Sí, perfecto, Joaquín. Será un placer y un privilegio. Solamente para confirmar, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Ok, bien. En realidad, quiero partir compartiendo un sueño y una invitación para todos nosotros. Que este evento, cuando lo analicemos 5 o 10 años más adelante, define un antes y un después. ¿Por qué? Porque probablemente esta es la primera instancia en que un documento tan relevante generado por el BID, coordinado y liderado por varios colegas del BID, está siendo socializado, está siendo comunicado con el OneCGAR, no con un centro individual, con el OneCGAR como un todo. Entonces, esa es mi invitación, el compromiso que genero con todos, para que esto realmente genere un punto de inflexión sobre cómo llevamos la innovación para generar valor en la agricultura. A ver, me encantó el planteamiento de Gustavo. Yo también, en muchos casos, me siento muy disgustado cuando el ámbito de la innovación en la agricultura somos tratados como los parientes pobres. Realmente somos tratados como los parientes pobres. Un dato al respecto. Hoy toma 2 segundos en producir 1 kilo de trigo. Eso es lo que ha logrado la innovación en la agricultura a lo largo del tiempo. Por lo tanto, resultados tan extraordinarios como los que ocurren en otras áreas con mayor visibilidad. Ahora, yo quisiera concentrarme en 4 mensajes. 1, es una falacia que la innovación ocurre sin la participación del Estado. Partiendo por ejemplos conocidos, el iPhone no existiría sin 20 años de investigación y compromiso del Estado en generar la investigación y el marco regulatorio en Estados Unidos. Bien, ahora, el rol del Estado evoluciona. En el pasado era investigación y desarrollo, generar inversiones. El milagro del arándano en Perú no existiría hoy sin las inversiones que el Estado peruano hizo hace 20 años en riego. En la actualidad, sin embargo, la contribución del Estado va cambiando. Hoy tiene que ir generando las condiciones habilitantes. Bien, el marco regulatorio, facilitar la creación de startups. Bien, que son los grandes generadores de empleo. En el ámbito de la innovación tenemos que hablar de empresas grandes, pero no nos olvidemos que en América Latina y a nivel mundial, los grandes generadores de empleo son las pymes y las micropymes. Esos son los grandes creadores de empleo a nivel agregado. Por lo tanto, el rol del Estado en la actualidad para apoyar la innovación es fundamental. Es la creación de startups, ayudarlas a que sobrevivan en el Valle de la Muerte, a reducir el riesgo financiero, el de risking, y a flexibilizar el mercado laboral, que no quiere decir precarizarlo. En otras palabras, innovación creadora de valor sin el rol del Estado es una falacia. No existe ahora y no existió en el pasado, pero el rol del Estado va evolucionando y tenemos que ir apoyando esa transición. En segundo lugar, la destrucción creativa, a que se refirió Gustavo, un concepto de Tumpeter, existe en la agricultura.
Un ejemplo ha ocurrido con los arándanos. Por muchos años el líder en el hemisferio sur en la exportación de arándanos fue Chile. Chile perdió el liderazgo gracias, digamos, a la capacidad de Perú. Lo mismo ocurrió con los espárragos y lo mismo va a ocurrir con las con el aguacate o como la palta, como se conoce en Chile y en Perú. Dentro de, del mismo concepto, algo similar ocurrió en Brasil cuando la zafriña, que era la pequeña, digamos, temporada agrícola en Brasil, se convirtió en el gran motor de las exportaciones de maíz en Brasil. Por lo tanto, la destrucción creativa ocurre cada día y tenemos que entender cómo la utilizamos como palanca para que la innovación genere valor de manera sostenible. Un tercer elemento, y este digamos, es ya un aporte que quisiera hacer al diálogo de la innovación y a facilitar la innovación como creadora de valor en la agricultura, en otros ámbitos, pero particularmente en la agricultura en América Latina, es el modelo de negocio. El modelo de negocio es mucho más relevante que el producto o el servicio que yo deseo llevar al mercado. En muchos casos el producto es prácticamente irrelevante. Lo fundamental es tener una proposición de valor, una fórmula de utilidades, desarrollar y generar los procesos claves y los actores claves. En otras palabras, no podemos llevar la innovación a una mayor escala en América Latina si seguimos conceptualizándola desde el producto o el servicio. Lo fundamental es el modelo de negocio. El modelo de negocio es crítico para una innovación creadora de valor. Y el último punto que quiero compartir con ustedes simplemente para no utilizar tiempo, ya que vamos atrasados en el horario, es el siguiente. De un otro modo, gran parte del diálogo se concentra en el rol del Estado, del sector privado y del mismo modo, digamos, de investigación y desarrollo. Hoy tenemos que ir más allá. Este modelo triple hélice ha evolucionado y hoy hablamos de un modelo de una quíntuple hélice, en que en adición a esos tres elementos, ¿qué tenemos que agregar? La sociedad como un todo y además de manera explícita la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, los SDGs. Sin eso no tenemos innovación sostenible. Por lo tanto, tenemos que evolucionar hacia un sistema un poco más sofisticado en el cual la sociedad como un todo participe. Hoy no es suficiente tener protección de patentes. ¿Bien? Hoy sin tener licencia social, sin tener, digamos, en el fondo, la aprobación explícita de una sociedad para operar en un territorio en particular, no hay patente que me permita operar, no hay patente que me permita generar valor. La licencia social, el validarnos socialmente frente a la sociedad es fundamental. Y el último elemento es el siguiente. De un otro modo, uno de los temas que se discute en el ámbito de la innovación, y acá simplemente estoy intentando traer experiencia de otros ámbitos, es, bueno, ¿cómo lo logramos? ¿Qué podemos hacer corrigiendo las fallas del mercado? Bien, el foco en corregir fallas de mercado no hubiera generado ni el Internet ni la inteligencia artificial. Dentro del ámbito de la innovación, en lugar de tener un foco en solucionar fallas de mercado, personalmente, y esta es mi mirada, creo que tenemos que ir a otra etapa en la cual generar innovación con una misión, en el cual concentrarse en la misión de generar valor. De un otro modo, son los conceptos que Mariana Mazzucato ha desarrollado en los últimos 10 a 15 años. Porque esto nos permite crear valor sostenible, hacerlo de manera inclusiva, fundamental en América Latina, independientemente de la escuela en la cual operemos, y finalmente reducir la desigualdad, sin olvidarnos el tema de género, en la cual en América Latina seguimos al debe. Creo que estos aportes, estos comentarios a la excelente presentación de Gustavo y el libro como un todo, nos van a permitir, una vez que este sueño que comparto con ustedes, esta invitación, hagamos que este evento represente un punto de inflexión, que represente un antes y un después sobre cómo logramos que la innovación pase al siguiente nivel para mejorar no solamente la capacidad de los agricultores de generar valor y de tener éxito en el mercado, que es fundamental, pero además de mejorar su calidad de vida. Con eso termino, Joaquín. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Hugo. Fantásticos tus comentarios, tus reflexiones.
desde el ámbito de la innovación, como investigador, como director adjunto de investigación en el CIP. Ha sido muy oportuna tu intervención y sobre todo, como dices tú, que sea el día de hoy un punto de inflexión. Gracias, Hugo, y voy a invitar ahora a Romina Ordóñez, la especialista senior de la División de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Gestión de Riesgo y de Desastres del BID, a que nos presente el capítulo de Estrategias de Generación de Valor frente a los desafíos ambientales en cadenas de valor globales. Bienvenida, Romina. Buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Y ahora me ven, quizás también. Bueno, mi nombre es Romina Ordóñez. Muchas gracias por la invitación. Mi objetivo es, en los próximos 10 minutos, y perdón que voy a ponerlo, a ver si ahora se ve mejor. Bien. En los próximos 10 minutos compartirles los hallazgos principales de uno de los capítulos. Ahí pueden ver el título del capítulo. En este capítulo analizamos cómo los desafíos ambientales impactan en la inserción internacional de muchas empresas agropecuarias de nuestra región. Este capítulo lo desarrollé junto con Joana Kraus de FAO y Lilia Stubren de CONICET en Argentina. Y para arrancar, digamos, algo que para todos los que seguramente estamos acá reunidos es un concepto bastante obvio, que es esta relación tan compleja entre el sector agropecuario y los recursos naturales. El sector necesita fuertemente los recursos para poder producir y a su vez impacta fuertemente en ellos al operar. También todos sabemos que el sector ha tenido unos crecimientos en productividad fenomenales en las últimas décadas, pero nadie desconoce el impacto que esto ha tenido en el medio ambiente. Todos los que conocemos el sector sabemos lo que representan estas imágenes, que es ni más ni menos que los desafíos que con cada vez más frecuencia y con más intensidad enfrentan los productores agropecuarios en nuestra región y en el mundo, como son alteraciones en cantidad y calidad de agua, degradación de suelos y ecosistemas, eventos climáticos cada vez más extremos y cada vez más frecuentes. En definitiva, y acá comparto un comentario de Valeria, el desafío para los productores es no solo adaptarse, o sea, crecer en resiliencia a los impactos del cambio climático y de la degradación ambiental, sino también reducir sus propios impactos en los ecosistemas, por ejemplo, a través de menor deforestación, menor uso de agroquímicos. En esta pequeña gráfica lo que quisimos mostrar de manera muy esquemática es cómo los desafíos ambientales impactan sobre todos los actores de los sistemas agroalimentarios. Podemos ver ahí el sector privado, que cada vez más busca modelos de negocio con criterios ambientales. Los consumidores, como se habló ya mucho, que demandan cada vez más alimentos producidos de manera más ambientalmente consciente. Los sistemas de ciencia y tecnología, hiperrelevantes para generar conocimiento, innovaciones que permitan a su vez generar tecnologías más limpias, eficientes. Y por supuesto los gobiernos en su rol de, entre otros, de reguladores ambientales. Y con todas estas flechitas que pusimos, lo que queremos mostrar es cómo en su respuesta a estos desafíos ambientales, los actores también impactan en los otros actores del sistema. Y a su vez, en ese esfuerzo por convertir estos desafíos en oportunidades, sus respuestas también influyen y están interconectadas con las respuestas de los demás actores. ¿Qué encontramos en esta revisión de estudios de caso, que comprendió 30 estudios de caso, pero que comprenden a su vez a muchísimas empresas, son más de 100 empresas de la región? Encontramos por un lado que las estrategias de inserción internacional de muchas empresas de agronegocios en nuestra región de América Latina y el Caribe están influidas por los desafíos ambientales que enfrentan, y al mismo tiempo que estos desafíos también generan oportunidades, ya que les permiten aprovechar nichos de mercado, muchos en países desarrollados, que valoran la producción ambientalmente responsable y que están dispuestos a pagar por ella. En general son consumidores que exigen certificaciones ambientales y que incluso en algunos casos están dispuestos hasta a pagar por los servicios ecosistémicos que generan algunos de estos modelos productivos. En esta revisión de todos estos estudios de caso nos encontramos, como les dije, con muchos ejemplos de empresas que optaron por modelos de producción más resiliente y con menor huella ambiental. Entonces lo que hicimos fue crear una pequeña clasificación, que son estas cuatro categorías que voy a presentarles aquí, que engloba a los distintos casos que encontramos. El primero y el más conocido por todos, la producción orgánica, por supuesto, que es el sistema que más crecimiento ha tenido en el sector en los últimos 20 años, sobre todo a nivel global, un poco menos en la región.
La segunda categoría que llamamos más allá del orgánico o beyond organic, que incluye todos los modelos de producción agroecológicos, regenerativos, biodinámicos, que buscan ir más allá del, digamos, no uso de agroquímicos, sino generar un valor positivo, contribuir a regenerar los ecosistemas, los recursos naturales. Por ejemplo, en el caso del modelo regenerativo, el foco está muy puesto en mejorar la calidad, la nutrición de los suelos, en depender más de insumos internos al sistema en lugar de insumos externos, en priorizar cultivos perennes en lugar de cultivos anuales. Esto aumenta, facilita la absorción de carbono, ahorro de agua, lo cual hace a estos sistemas más resilientes. La tercera categoría son los modelos agroforestales, que como sabemos combinan cobertura boscosa con producción agropecuaria, como los sistemas silvopastoriles o los modelos de café bajo sombra, muy extendidos en varios países de nuestra región. En cuarto lugar, lo que hemos llamado aprovechamiento de pérdidas del proceso productivo, que básicamente nos encontramos con empresas que buscan aprovechar esos tradicionalmente considerados desechos del proceso productivo, evitando los impactos negativos que el mal manejo de estos desechos puede tener sobre el medio ambiente, y en su lugar producir alimentos que tienen un alto valor nutricional en muchos casos, una alta demanda y un alto valor económico. Ahora, ¿con qué mecanismos cuentan las empresas para poner en valor estos modelos productivos que les mencionaba? Por un lado, sabemos que la gran mayoría de los consumidores no pueden observar la forma en que se producen los alimentos que consumen, de ahí que deban requerir a terceros, a certificadores que les puedan garantizar ciertas características del modelo productivo de estos alimentos. En particular en países desarrollados, los consumidores son cada vez más conscientes del impacto que tienen sus decisiones de consumo en los ecosistemas, en el cambio climático. Y por ello es que están dispuestos a pagar primas de precio por estas certificaciones, por estas validaciones de estos atributos relacionados con la sostenibilidad del modelo productivo de los alimentos que compran. Esto es lo que explica en gran medida el gran crecimiento de certificaciones ambientales que podemos observar en nuestro sector, y estas primas de precio que les mencionaba son muchas veces las que ayudan a compensarle a los productores el costo de la transición de modelos de producción convencionales a estos modelos de producción más resilientes. Mucho menos difundido que el caso de las certificaciones, por supuesto, tenemos el caso de los pagos o cobros por servicios ambientales. Los productores cada vez más buscan internalizar los costos y beneficios ambientales que generan sus modelos productivos. Por ejemplo, creo que esto acá sirve un ejemplo, los bonos de carbono que se pueden transar en mercados voluntarios de carbono para compensar la captura de carbono que logran ciertos modelos productivos, por ejemplo, un modelo agroforestal. Estos mercados, por supuesto, como sabemos, son todavía muy incipientes, pero lo que sí permiten, y esto es algo creo que es muy relevante recordar, es generar un ingreso adicional al productor que se beneficia de estos cobros por servicios ecosistémicos, ya que además del ingreso por el producto que el cultivo, por ejemplo, que produce, tiene este ingreso adicional por este bono de carbono. Y vuelvo a insistir, esto todavía tiene un largo camino por recorrer. Y ahora, un poco quiero cerrar con ejemplos de los estudios de caso, para ejemplificar todo esto que vengo comentándoles. Y lo voy a partir en las cuatro categorías. Primero, la producción orgánica. De esta categoría, digamos, encontramos muchísimos ejemplos, solo traigo tres. Uno de Bolivia, la empresa Promam, que agrupa a más de 300 pequeños productores de maní orgánico y convencional. Promam exporta hace más de 10 años a Alemania maní certificado orgánico, y Promam paga a sus productores certificados orgánicos una prima de más o menos un 15% por encima del maní convencional. En el caso de Ecuador, tenemos a la Corporación Fortaleza del Valle, una cooperativa que agrupa más de 1.000 pequeños productores de cacao orgánico. La Corporación Fortaleza del Valle exporta a mercados de alto valor, por ejemplo, la gran mayoría de sus exportaciones van a Suiza, donde se utiliza como materia prima este cacao orgánico para producir productos gourmet. En el caso de Argentina, tenemos a la PyME Fénix, que produce
purés de fruta orgánicos que se utilizan como insumos en otros alimentos, como por ejemplo alimentos para bebés. Fénix hoy por hoy exporta a grandes multinacionales como Danone y Coca-Cola, y el 40% de su producción ya es orgánica. En el caso de la categoría de más allá de lo orgánico, Beyond Organic, tenemos el caso de Sol Simple, que ya mencionó Ernesto, en Nicaragua. Tenemos también Patagonian Fruits, que también fue mencionado, que producen frutas, manzanas y peras biodinámicas en Argentina. Y un caso que es muy interesante, que es el caso de Guayaquil, porque un poco nos muestra muchas de las cosas que les comenté hasta acá en un solo caso. Guayaquil produce bebidas energizantes a base de yerba mate. Yerba mate que es producida por pequeños productores que producen orgánico y bajo sombra en Argentina, Paraguay y Brasil. Desde sus orígenes en los 90, Guayaquil lo que buscó fue crear un modelo que fuera no solamente económicamente rentable, sino además buscando contribuir a la regeneración de los ecosistemas. Guayaquil consiguió una certificación regenerativa orgánica, ROC, como parte de su participación en un piloto, en el cual también participó Sol Simple y también obtuvo la certificación. Y por otro lado, y quizás interesante por ser un poco pioneros, decidió generar, o sea, compensar económicamente por el uso del agua que se hace en sus plantaciones en el sur del continente, compensando económicamente a aquellos que viven en zonas en el corredor norte del río Amazonas, donde los ríos generan, perdón, las lluvias generan el agua que a través de los ríos se desplace hacia el sur y es clave para su producción, para la producción de los proveedores de Guayaquil. Para ello, en el año 2020 firmó un acuerdo con una fundación, la Fundación Gaia, en Colombia, que da apoyo a comunidades que viven en este corredor norte del Amazonas, para de esta forma dar una señal, además, por supuesto, y esto yo lo hablaba con el CEO, y él decía, sabemos que esto es algo muy pequeño, pero uno de nuestros objetivos es poder marcar un ejemplo, ¿no? Y mostrar qué cosas se pueden hacer y la importancia de empezar a compensar por los servicios ecosistémicos de los que nos beneficiamos y necesitamos para la producción de alimentos. En tercer lugar, entre los modelos agroforestales tenemos, por supuesto, el caso de Guayaquil, que mencioné recién, pero también tenemos el caso de Mercon, que Mercon es el principal comercializador de café de Latinoamérica, es cliente del grupo BID, específicamente es cliente de BID Invest, el brazo privado del grupo BID. Mercon tiene muchísimos proveedores, muchísimos pequeños caficultores que lo proveen en Centroamérica, estoy hablando de miles, que cultivan café bajo sombra. Mercon tiene un programa de asistencia técnica muy, muy intenso, de 3 años de duración. Ya cientos de productores se han graduado de este programa, y es un programa que tiene un foco muy importante en las prácticas sostenibles en la producción de café. Y lo que recientemente Mercon empezó a tratar de profundizar es en lograr emitir, y para eso se requiere estimar, el carbono que capturan estos caficultores a través de sus modelos productivos, para que estos caficultores puedan ser compensados económicamente por este servicio ecosistémico que están generando. Esto, ¿por qué? Para esto contó con apoyo de BID Invest para poder hacer estimar esta calculadora, digamos, que permita calcular cuáles son estas compensaciones económicas. Y la razón de esto es simplemente que del otro lado de la cadena tenemos a los grandes tostadores como Nespresso, como Nestlé, que están buscando compensar de alguna manera sus propias emisiones y pagar, por supuesto, bonos de carbono por un café producido de manera más resiliente y más amigable con el medio ambiente, tiene el total sentido dentro de la operación de su cadena. Y Mercon, por supuesto, es quien intermedia entre unos y otros. Y por último, el caso de la categoría de aprovechamiento de pérdidas o desperdicios del proceso productivo, tenemos en Argentina el caso de la empresa Gion, una empresa química que se movió al sector de alimentos más recientemente y que produce estas cápsulas con un alto contenido de omega-3, que obtienen del aprovechamiento de la producción de pescado, en este caso es en Mar del Plata, donde está ubicada la empresa, una producción de pescado que es muy, muy relevante para la economía de esta ciudad, pero que además genera impacto, o sea, el mal manejo de los desechos de pescado genera impactos tanto en ultramar como en tierra, y esta empresa lo que está haciendo es aprovechar estos desperdicios para generar un producto, un nutracéutico, como se llama ahora, que además de tener un alto valor nutricional, por supuesto, tiene una alta demanda
y un alto valor. Y por último, el caso de BioFortune, que es una empresa cafetera hondureña, que decidió ir más allá de la producción y exportación de café, y decidió invertir muchos años, y por supuesto muchos recursos, en investigación y desarrollo para poder aprovechar subproductos tradicionalmente considerados desechos de la producción del café, como las hojas del cafeto o la pulpa del café, para disecarlos o transformarlos en líquidos concentrados, que a su vez se utilizan como insumos en bebidas nutritivas. En el año 2020, BioFortune hizo su primera exportación de pulpa disecada de café. Obtuvo por ella un precio que en ese momento era 4 veces superior al precio del café, lo cual muestra el potencial, claramente, que tienen estos modelos. Y para cerrar, las 3 conclusiones que sacamos un poco de esta revisión de estos estudios, como les decía, por un lado, lo que vemos es que los modelos de producción de alimentos que buscan fortalecer la resiliencia del sector y reducir su huella ambiental se extienden en la región. En segundo lugar, que las empresas agroexportadoras pueden ser un agente de cambio relevante en esta transición a modelos productivos con un menor impacto ambiental. Y por último, que esta transición de modelos convencionales a modelos de producción más sostenible tiene un costo inicial, este costo de la transición que mencioné antes, que no todos los productores pueden afrontar, en particular los pequeños productores, y esto crea un rol muy claro para el sector público, para organismos internacionales, para pensar cómo se apoya esta transición, tanto a través de financiamiento, asistencia técnica, de divulgación de la importancia de apoyar estas etapas de transición. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Romina. Creo que, como bien dices, el reto de buscar la resiliencia en el sector es clave para la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. Y para ello vamos a invitar ahora a nuestra colega Daisy Martínez, que es la líder de la iniciativa regional integradora del CGIAR, AgriLAC Resiliente, para que nos comparta sus comentarios al respecto de este capítulo. Muchas gracias, Daisy, bienvenida. Dale, muchas gracias, Joaquín. Y Romina, muchísimas gracias por compartir los principales hallazgos en este capítulo. Me pareció muy interesante, igual que todo el libro, y creo que este capítulo pone en evidencia el doble rol que tiene América Latina a nivel global. Por un lado, producción de alimentos, que producimos una diversidad grandísima de alimentos para el mundo, y por el otro, el compromiso y la capacidad y potencial ambiental que tenemos en garantizar pues, la sostenibilidad de esa producción y de la supervivencia pues, de todos a nivel global. Y esto, este capítulo muestra cómo sí es posible poder generar valor a partir de la sostenibilidad ambiental de la producción agropecuaria, y creo que eso es súper importante. También creo que el mensaje al que llama este capítulo es a que la producción sostenible no debe ser, lo extraordinario, sino en algún momento debe convertirse en lo normal. Deberíamos producir de facto y de una manera sostenible, tratando de que nuestros recursos naturales sigan y se mantengan y los conservemos en la medida en que también producimos unos alimentos que son nutritivamente apropiados para toda nuestra población, para nuestros niños y las nuevas generaciones. Y creo que ese es el camino en el que podemos colaborar conjuntamente todas las instituciones, el BID, el CGIAR, con todo el potencial y la capacidad que tenemos en los centros de investigación del que somos parte, para poder realmente hacer que la producción sostenible de alimentos sea una realidad y sea lo normal en nuestras sociedades. También los principales hallazgos que se encontraron en el capítulo, veo una oportunidad para que entre todos, entre las diferentes instituciones, podamos realmente generar procesos de fortalecimiento de capacidades de los sistemas de innovación, de los sistemas agroalimentarios que en este momento son muy diferentes, ya lo mencionaban en las intervenciones anteriores, han evolucionado
ya no, ya la estructura de los sistemas de innovación como la concebíamos antes, hace unas décadas, no es la misma como la tenemos en este momento. Los tiempos de investigación, los tiempos de generar innovaciones se acortan, pero también los desafíos son cada vez más complejos y necesitan de soluciones integradoras vistas desde la multidimensionalidad de los sistemas que tenemos en este momento en los sistemas agroalimentarios. Y allí es donde, por ejemplo, iniciativas regionales como AgriLac Resiliente, que es una de las iniciativas del CEGIAR en este nuevo portafolio mucho más cohesionado, busca fortalecer los sistemas de innovación. Y me remito a una de las conclusiones que también planteabas, Romina, junto con tus colegas en el documento, y es que se necesita entender cuáles son las motivaciones de los productores para llevar a cabo innovaciones que vayan en línea con los retos y los desafíos ambientales. Y en esto podemos darnos la mano de entender cuáles son esos incentivos que los productores a diversas escalas, no solamente los grandes productores sino también los pequeños productores puedan fortalecer sus capacidades y tener también esos incentivos a producir de una manera mucho más sostenible y así poder identificar cuáles son las barreras y oportunidades para que modelos como estos que se presentan en el libro puedan no solamente ser casos exitosos puntuales, sino que también se vuelvan mucho más comunes en la región, otra vez volviendo al potencial productivo que tenemos nosotros en América Latina. Y el potencial ambiental, obviamente. De igual manera, el rol que plantean de las instituciones públicas, de la cooperación internacional, nosotros como centros internacionales de investigación creo que tenemos mucho que aportar también en cerrar esas brechas de conocimiento, en aumentar las capacidades en los territorios con todos los socios clave con los que estamos colaborando en cada uno de los países de la región. Y esto creo que es algo que sin duda podemos nosotros darnos la mano y poder colaborar para realmente aumentar y fortalecer estas capacidades. 5 temas clave que trabajamos en AgriLac Resiliente y donde yo veo que hay un potencial grandísimo en donde podemos colaborar a partir de todos los hallazgos que se ven en este libro. Y uno es el tema de aumentar la seguridad alimentaria y nutricional que se ha visto tan afectada en la pospandemia, durante pandemia y pospandemia. Y esto es a través de innovaciones locales, pero también informadas por la ciencia en temas, por ejemplo, de mejor nutrición, de aumento de productividad sostenible, de... ¿Me están escuchando? ¿Estamos transmitiendo? Se congeló la imagen, pero no sé si el sonido sigue moviendo a la de arriba. La de arriba somos nosotros. ¿Podrían confirmar si la transmisión de Daisy está funcionando? Para los que estamos conectados se escucha perfectamente, ¿eh? Muchas gracias. Hablaba de este primer tema en términos de seguridad alimentaria nutricional, en donde se combina toda la parte de productividad, mejora de la productividad, obviamente, a través de innovaciones hechas a la medida de los diferentes tipos de productores, pero también la parte nutricional, en donde vemos biofortificación por un lado, dietas saludables, dietas diversificadas, que tengamos acceso todos, en la sociedad a este tipo de dietas, y eso es algo que es fundamental pensando no solamente en el potencial exportador que tiene la región, sino que necesitamos abastecer nuestros alimentos dentro de la región y luego generar estos espacios de exportación también a nivel internacional. El segundo es llegar con la información hecha a la medida de la toma de decisiones de los diferentes productores, y me refiero a información agroclimática, me refiero a información de precios, de mercados, que realmente deben estar de alguna manera orientados a informar realmente la toma de decisiones. Eso quiere decir que sean a la escala adecuada, en el lenguaje apropiado y a tiempo, de manera oportuna.
El tercero es en donde nosotros buscamos reconciliar entonces todos esos objetivos y desafíos de desarrollo que tenemos con las metas también de mitigación y de mitigación al cambio climático, de reducción de emisiones. Y esto lo menciono porque otra vez, uno de los del gran rol que tiene la región es la reducción de gases de efecto invernadero a través de deforestación, de reducción de la deforestación, pero también a través de cómo la agricultura contribuye a ese gran impacto ambiental que también está generando. Y allí es clave que vayamos en una misma vía, combinemos las acciones que van hacia la reducción de emisiones con el alcance a los objetivos de desarrollo sostenible. Un cuarto componente es el trabajo de innovación en el territorio, con los actores. ¿Qué significa eso en un territorio? ¿Qué significa una innovación hecha a la medida y con quién la desarrollamos? Y eso no lo hacemos solo nosotros, sino necesitamos de actores como ustedes, como el BID, pero también los socios locales en el territorio, los actores del sector privado, de mercado, los institutos de investigación, obviamente, asociaciones de productores, las empresas de fintech, también emprendimientos digitales, en fin, hay un conjunto, un ecosistema de actores con los que necesitamos generar estas coinnovaciones y probarlas en el territorio, validarlas y generar esa evidencia que se necesita para poder hacer que se incentive la implementación de estas tecnologías abordando los desafíos ambientales y la producción de alimentos, y esto lo hacemos en el territorio a través de hubs de innovación que tenemos en los diferentes países en donde trabajamos en AgriLAC Resiliente. Y finalmente, la combinación con política pública, inversiones, cómo a partir de la ciencia y de estas soluciones que se generan con los diferentes actores de los sistemas de innovación agroalimentarios, vamos a informar esas políticas públicas y la implementación de las mismas. Esto va a ser clave también en la medida en que como lo mencionaron varias veces, el trabajo articulado entre el sector público, privado y sociedad civil es fundamental para lograr realmente impacto en el mediano o largo plazo, teniendo en cuenta obviamente todos los retos que tenemos en la sociedad y sobre todo diferencias de género, el rol de los jóvenes que tenemos también que apoyar muchísimo en la región. Y bien, finalmente agradecer, yo creo que es un documento y me uno a las palabras de Hugo cuando decía que queremos hacer un punto de inflexión en donde el trabajo colaborativo entre las dos instituciones, este cúmulo de organizaciones que tenemos, podamos seguir trabajando conjuntamente para realmente fortalecer el rol de la región en esos dos ámbitos, el ambiental y el de producción de alimentos. Gracias, mi hermano. No, dice, muchísimas gracias por enfatizar estos últimos puntos de la importancia de esa colaboración, esas sinergias y sobre todo enfocados al tema de cómo enfrentamos esos desafíos ambientales en las cadenas de valor agroalimentarias. Muchas gracias, Daisy. Con esto hemos terminado la primera parte de interacción entre el BID y sus presentadores y los comentaristas por parte del CGR. Ahora viene un módulo en el que Jesús Quintana, que es el director gerente para las Américas de la Alianza Biodiversity SEAD, nos va a hacer el favor de moderar, articular, curar esta interacción entre los panelistas y las preguntas y comentarios que se han estado recibiendo a lo largo de la sesión por parte de la audiencia. Hemos tenido en ciertos momentos más de 130 participantes en el foro virtual y han estado muy activos en los chats del Q&A. Entonces, Jesús, sé que es un reto titánico para abordar tantos temas en una forma estructurada, pero seguro va a ser muy, muy enriquecedor para todos. Adelante, Jesús. A ver cómo era. Bueno, así, ya lo hice bien. Bueno, no, gracias, Joaquín, y gracias, colega. Felicitaciones a los panelistas y también a nuestros comentaristas del CGR. Este espacio no es para mí, es para los que han estado asistiendo. Hemos tenido, como dice Joaquín, 130, algunos han empezado a dejarnos porque tienen ocupaciones, pero todo un lujo. Primero, asistir a esta importante presentación, pero sobre todo para todos nosotros escuchar algo realmente innovador, la presentación de este informe, que yo creo que nos da elementos muy claves para algo que es muy importante para América Latina, que es presentado de una forma rigurosa, basada en datos, basada en estudios de caso, y con un buen ejemplo de ese BID nuevo que quiere ser a partir de ahora innovador, líder,
en la región, basado en nuevas ideas y sobre todo en datos, presentar cómo es la propuesta para que la región, que ha basado buena parte de su crecimiento, como todos sabemos, en el aprovechamiento de recursos naturales y además de una forma, sobre todo minerales, pero no solo, una forma simplemente como materia prima, que ha salido sin procesar, sin mejorar, sin dejar valor, cómo pasa a ser un sector que genere crecimiento, que genere inclusión, que reduzca pobreza y que sea pues una parte fundamental de la transformación de la región, inclusiva, sostenible y sobre todo que deje conocimiento, que deje valor, que deje formación, capacidades de la región. Hemos visto, y con esto ya acabo, porque insisto, es para pasarle las preguntas de ustedes, pero solamente un breve resumen, me tomo este privilegio. Hemos visto cómo ese rol de los bienes públicos ha sido muy importante, es una parte fundamental de lo que se ha presentado, y no solo los bienes públicos tradicionales que estamos acostumbrados a defender, infraestructuras, etcétera, sino información, conocimiento, tecnología, el rol de la investigación muy importante, y yo quiero recalcar por la parte del CGR, como esto es una parte fundamental para poder tener un sistema agroalimentario ágil y moderno y sobre todo basado en una forma que sea sostenible y avanzar en esa transición que queremos energética y ambiental. Y finalmente, enlazar sector público y privado de una forma no habitual, como solemos pensar en el sentido de aporte de recursos, sino sobre todo como un rol transformador de la parte del sector privado. Entonces, hay muchos colegas que han intervenido, han hecho preguntas, quieren conectar, todos tienen mucho interés. Es siempre una cosa muy injusta, y me van a perdonar, pero yo quiero hacerle a los tres panelistas algunas de las preguntas que nos han llegado, y la primera, por supuesto, es para Ernesto, en el orden que han llegado. Y Ernesto, lo que nos preguntan en los dos chats, porque lo han hecho en los dos chats, algunos colegas, es cómo estas propuestas se alinean lo que se quiere hacer en un sector agrocompetitivo y con las agroindustrias, cómo se alinean con objetivos de seguridad alimentaria y de acceso a sistemas alimentarios locales. Entonces, si quieres responder y luego les pasamos a los otros panelistas otras dos preguntas. Con mucho gusto. Yo creo que hay elementos aquí, en el libro pusimos mucho énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con seguridad alimentaria, a lo mejor no tanto en otros aspectos que creo que han sido traídos a la mesa durante esta discusión, como temas, por ejemplo, del contenido nutritivo, de las cosas que se producen, que también son muy importantes para seguridad alimentaria. Pero, por ejemplo, sí ponemos mucho énfasis en el reporte en los temas de productividad, ¿sí? Y en ciertos modelos de negocio, como dijo bien Hugo, que pueden contribuir a aumentar mucho la productividad aún de los pequeños productores, ya sea a través de la generación de mecanismos de cooperativas, ¿sí? de articulación de tipo horizontal o articulación vertical, involucrando, por ejemplo, empresas tractoras, donde hay temas de asistencia técnica que se proveen a los pequeños productores que les permiten producir mucho más. Hay temas donde se puede traer a pequeños productores a que producían ciertos cultivos, a lo mejor para su propia consumo familiar, a, digamos, generar productos que después pueden comercializar en mercados e incluso en mercados sofisticados que les permiten, digamos, recibir mayores ingresos y estos mayores ingresos, digamos, permiten atender los temas de seguridad alimentaria. Entonces, creo que hay mucho alineamiento entre lo que hacemos y el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria. Y hay otros aspectos de seguridad alimentaria que a lo mejor no están tan recogidos en el documento y son temas pendientes para seguir trabajando. Excelente. Esta pregunta era por parte de Ricardo Quiroga. Clarifico. Bueno, para Gustavo hay como un par de preguntas. Las preguntas no han venido con nombres, pero sí por los temas. Y tanto Jesús Alberto Villamir como Adrián Rodríguez preguntan
Si estamos hablando de bienes públicos y de esa promoción, y entre ellos hemos hablado de conocimiento, de información, etcétera, de datos, Adrián pregunta, aunque estamos hablando de estos bienes públicos, ¿hay un costo en el desarrollo de la investigación básica que desarrollan los institutos de investigación? Y él pregunta, ¿hay alguna retribución para los INIAS de esta colaboración? Así que yo creo que esta es para Gustavo por los temas y por su propia presentación. Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Indudablemente, sí, digamos, por definición la innovación, la investigación básica es una investigación que es genérica, es poco apropiable, salvo contadas excepciones, aunque está creciendo, el sector privado no va a entrar ahí. Y por lo tanto, digamos, sí hay que buscar mecanismos de financiamiento a esa investigación básica que permita, digamos, generar ese conocimiento de base, ¿cierto? Que no solamente es conocimiento, sino son los recursos humanos también que se forman en el proceso de generación de ese conocimiento. Ahí me gustan mucho algunos modelos de financiamiento de algunos institutos de investigación que hay en la región, en donde parte del financiamiento de los institutos viene por el lado de impuestos específicos que se cobran en el sector y que por lo tanto orienta la investigación aplicada a la resolución de problemas específicos que el sector encuentra, pero también hacen match de esos recursos que se generan vía impuestos específicos, recursos que son de transferencias directas del Tesoro, que apuntan precisamente a generar estos espacios de investigación básica, que muchas veces son relevantes para tener abierta la puerta para que aparezcan cosas disruptivas o cosas innovadoras y que uno no quede lock-in en las líneas de investigación tradicionales que el sector productivo más de corto plazo, mediano plazo está demandando. Entonces, esa combinación de financiamiento mixto me parece súper razonable. Lo he visto en algunos institutos, pero no en todos ellos. Excelente, mil gracias. Hay otra pregunta, esta de José Joaquín Campos, yo creo que más bien para Romina, que dice, ¿existen ejemplos y mecanismos financieros para apoyar empresas tractoras como empresas sociales, cuyos ingresos sirvan para generar ingresos a ONGs que apoyan la agricultura regenerativa? Es importante porque creo que no hemos hablado tanto de pues, esta visión orgánica, aunque tú has mencionado, Romina, pero sobre todo de avanzar en este nuevo paradigma de agricultura regenerativa. Y la pregunta de José Joaquín es, ¿qué incentivos, qué ejemplos, qué mecanismos puede haber para apoyar estas empresas tractoras que estén pues, interlazando con ONGs o otros sectores que lo quieran apoyar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y la respuesta la voy a enfocar por el lado del BID. El grupo BID tiene uno de sus brazos, digamos, que es el BID Lab, o ExfoMin, quizás muchos lo conocen. Y casualmente la empresa que mostramos, que es Sol Simple o Sol Orgánica, en Nicaragua, ha sido apoyada financieramente por BID Lab. Una empresa que, como les contamos, se volcó, empezó por lo orgánico y terminó volcándose por modelos regenerativos. Una empresa que tiene, por supuesto, ha tenido a lo largo de su evolución distintos tipos de apoyos, y por supuesto que el rol del banco en esas etapas, sobre todo en las que las empresas están en un momento bisagra, enfrentando esos desafíos para poder lograr instalarse, crear, acceder a nuevos mercados, como contaba Ernesto en el caso de esta empresa, lograr, por ejemplo, pasar de fruta disecada a ingredientes. Son instancias, o poder lograr certificaciones, instancias en las que organismos como nosotros, con las herramientas adecuadas, podemos llegar a apoyar modelos en los que digamos, tenemos una mucha confianza en lo que pueden aportar al medio ambiente y al sector, ¿no? Así que bueno, me quedo con este ejemplo del BID, que creo que es una de las formas, ¿no?, de apoyar a estas empresas. Excelente, Romina, gracias. Hacemos otra ronda de preguntas, creo que tenemos, ¿verdad?, todavía un poco de tiempo, y 5 minutitos son rapiditas, pero creo que hay un par de ellas importantes todavía para tratar. Una viene por la parte de Mohamed Kachif Chazad, espero haberlo dicho bien, y que yo voy a complementar además porque él pregunta cómo apoyar, y esta, Néstor, creo que es para ti, insisto, ninguna ha venido con nombre, pero creo que por la temática y por la presentación general, es cómo apoyar mejor a esos pequeños productores, de los que no hemos hablado mucho, los que no tienen
ese nivel todavía, digamos, de capacidades y que están un poco los márgenes. Pero al mismo tiempo yo complementaría esta pregunta diciendo, ¿podemos usar este modelo de agricultura, de agronegocios competitivos y de agrosistemas alimentarios como una palanca para la inclusión social también en la lucha contra la pobreza? A veces hay dudas porque son realmente su falta de recursos y de formación previa, etcétera, puede ser una barrera para que entre, o por ejemplo para que estén en disposición de apoyar de manera a continua productos de calidad, pero también podría ser, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla en el entorno rural, un elemento también para la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Entonces, Néstor, no sé si nos quieres comentar. Sí, con gusto. Creo que absolutamente se pueden usar estos modelos como una herramienta de inclusión social y que ayuden a sacar a la gente de la pobreza. El libro tiene todo un capítulo, que es el capítulo 6, donde volvemos a cada uno de los casos, ya sea de empresas tractoras que trabajan con cientos o miles de pequeños productores, o de cooperativas, y hicimos focus groups con algunos de los pequeños productores que participaron en estos esquemas para tratar de entender bien cuál fue, digamos, el impacto sobre sus ingresos, sobre su calidad de vida de la participación en estos esquemas. Y en general, como pueden leer en el libro, el impacto es muy favorable. Pero es cierto que hay algunos productores que no llegan, por ejemplo, a tener las capacidades necesarias para acceder al modelo de empresas tractoras, en algunos casos por falencias de conocimiento, de productividad, en algunos casos por falta de infraestructura. Digamos, el sector público tiene un rol muy importante que cumplir en elevar, digamos, las capacidades de estos sectores para que puedan acceder ya a estos modelos. Les doy un ejemplo. La firma Westfalia Fruit Perú, que les dije que hace agricultura, que produce aguacates en la sierra peruana, ellos trabajan con pequeños agricultores, pero necesitan que en cada valle al que entran haya por lo menos un mínimo de producción y un mínimo de productividad en los agricultores que participan. Y algunos no llegan a ese mínimo porque no tienen acceso a riego tecnificado o no tienen el financiamiento para tener este riego, o simplemente están en el valle equivocado donde no hay suficientes agricultores y no hay suficientes caminos rurales que le permiten a la empresa entrar a buscar la mercadería. El sector público tiene un rol fundamental en dar acceso a financiamiento, en asistencia técnica, en caminos rurales, que permitan, digamos, les permita llegar a un nivel donde ya, digamos, pueden participar en estos esquemas. Pero muchos de los agricultores que están incluidos en el estudio, por ejemplo, en las cooperativas de productores de miel en el Chaco argentino, en las cooperativas de productores de quinoa orgánica en el altiplano boliviano, los propios productores de fruta en el caso de Sol Orgánica, son agricultores que comenzaron en estos esquemas desde una posición, digamos, sin grandes capacidades, y es a través de estos esquemas que consiguieron, digamos, participar de estos mercados ya más formales. Si me permitís, quería decir algunas cosas de algunos de los comentarios que recibimos. Unos que hizo Hugo, tenía ganas de atender. Hiciste, Hugo, algunos comentarios. En realidad, muy agradecido con Valeria y con Hugo y con Daisy. Los comentarios fueron excelentes. Hugo, mencionabas el tema de la falacia de que la innovación se hace sin el Estado. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Mencionaste también que el rol del Estado en general tiene una evoluciona. Y yo quiero agregar que además de esta evolución, tiene múltiples dimensiones. Se hablaba del tema de riego en Perú, que fue fundamental para que Perú se convierta en un jugador muy, muy importante en materia de agroalimentos. Pero también, en el caso de Perú, hubo cambios regulatorios en el uso de la tierra, ¿sí? Y cambios regulatorios en el régimen de empleo. Estas tres cosas tenían que llegar al mismo tiempo. Sin cualquiera de estas,
no se hubiera podido desarrollar lo que se desarrolló. El tema de la destrucción creativa que mencionaste, tenemos ejemplos muy lindos en el libro. Vos mencionaste el tema de los arándanos en Perú teniendo un impacto sobre los arándanos en Chile. En el libro tenemos un estudio, o uno de los estudios en los que se basa el libro, es sobre arándanos en Argentina, que estaba exactamente en la misma ventana que después ocupó Perú, y se enfoca en las estrategias defensivas del sector en Argentina, abriendo, por ejemplo, el mercado, tratando de abrir el mercado chino, haciendo campañas de promoción para decir que los arándanos de acá son más dulces que los que se producen en Perú, cambiando las variedades, por ejemplo, metiéndose en el tema orgánico, que en Argentina se da con más facilidad tal vez que en el Perú, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las estrategias con las cuales Argentina intentó defenderse de esta amenaza que eran los arándanos peruanos? Modelo de negocios es fundamental, y Camposol es un caso claro. Lo que importa no es cuál es el producto o el servicio, sino muchas veces cuál es el modelo. Camposol no se vio a sí mismo como un productor de espárragos. Digamos, está constantemente buscando nuevos cultivos en los que me puedo meter para aprovechar las oportunidades que brinda el mundo, y está constantemente con estos recambios. Hay un caso muy lindo que es Quilimo, que es una empresa de AgTech que está también discutida en el libro, que lo que hace es utilizar información satelital e información meteorológica para dar recomendaciones sobre cuánto los productores tienen que regar, y esto permite grandes ahorros de riego. Y este modelo era interesante y estaban creciendo de a poco, pero el client acquisition era bastante lento. Y entonces se les ocurrió un cambio en el modelo de negocios, donde ahora le pagan a los productores por el ahorro de agua que hacen. Y esto permite, digamos, y están metidos en este tema de los mercados de agua, y esto les permite adquirir clientes de una manera mucho más rápida, ¿sí? Pero un tema que quería resaltar, este tema el foco en fallas de mercado, digamos, yo creo que es un tema semántico. Yo soy un believer en que hay que enfocarse en fallas de mercado. Pero fallas de mercado entendidas en sentido amplio. No estamos hablando simplemente de resolver problemas de externalidades. Estamos hablando de problemas de coordinación que evitan que se desarrollen mercados que se deberían desarrollar, pero que el mercado por sí mismo no desarrolla. Entonces, yo entiendo eso también como una falla de mercado. Y me parece que el esquema de pensar en fallas de mercado nos da cierta disciplina para tratar de entender cuáles son esas fallas y de qué manera podemos poner sobre la mesa políticas que ataquen de la manera más precisa esos problemas que hacen que el mercado no genere las soluciones. El tema de innovación por misión, uno lo puede entender como parte de ese esquema. Bueno, he escrito mucho sobre esos temas con Gustavo. Hicimos en el 2014 un reporte que se llama cómo repensar el desarrollo productivo, donde las fallas del mercado están muy en el centro de este enfoque, pero las fallas del mercado en sentido bien amplio. Bueno, quiero dejarlo ahí para no ocupar todo el espacio, pero de vuelta, muchas gracias a todos los comentaristas, los comentarios fueron realmente excelentes. Excelente, no, Ernesto, es un buen cierre, ya no nos va a dar tiempo, la verdad, a más ronda, hay preguntas interesantes, y les voy a pedir, por favor, a los panelistas y también a los comentaristas del CGR, que miren el chat porque hay muchas peticiones de interacción, hay gente que queda con un apetito muy grande para participar y quiere incluso bilaterales. Un último comentario, me voy a paso a Juan para el cierre. Los que estamos conectados perdimos la conexión con el evento. No sé si nos están escuchando. Sí, yo también. Yo te escucho, tío Romina, pero no a la gente de... Exacto.
maneras de valor agregado y tres diferentes conceptos o modelos para agregación de productores. Y creo que ponerlos tan claros también nos permite a lo mejor diseñar trayectorias dentro de ellos y cómo transitar de unos a otros, porque cada uno, como bien mencionaste, tiene sus ventajas y sus tres desventajas. Por supuesto, Daisy, que representa la iniciativa, tu análisis de sistemas y la importancia de sus actores, ¿no? Nos queda también como un reto de cómo intertejamos esto con justamente estos conceptos que Ernesto puso en la mesa, cómo hacemos que este sistema de innovación se conecta con los diferentes modelos de agregación y con los diferentes modelos de agregar valor. También me quedo con Jesús, con tus comentarios y conclusiones y preguntas. Creo que un reto interesante de decir realmente estos modelos, cómo aseguramos que cambian el modelo de pobreza y cómo genera inclusión. Valeria, ¿qué, cómo, cuánto y dónde? Creo que nos va a guiar mucho el pensar en cómo trabajamos también innovación e investigación en CIMIT. ¿Qué, cómo, cuánto y dónde va a generar un impacto lo que estamos generando aquí de investigación? Por supuesto, Gustavo, que nos habló de la importancia de la competitividad, de las tecnologías. Hugo Campos, que es un gran pensador en temas de innovación, creo que nos retó de pensar bien en cómo se generan las innovaciones. Y Romina, creo que hizo un comentario muy importante que me dejó pensando, que son los costos de transición y cómo evitamos que generamos un nuevo factor de exclusión, ¿no? Hablando de inclusión, hablando de asegurar de que no dejamos nadie atrás, creo que tenemos un gran reto los actores que estamos aquí de no generar nuevos elementos de exclusión, pero al contrario, elementos de inclusión. Yo leí con mucha atención el reporte, creo que tiene varios elementos importantes a resaltar y resalto nada más algunos. Las empresas tractoras y su capacidad de vincular pequeños productores, pero creo que ahí nos queda el reto cómo puede llegar esa empresa tractor más allá y que no generamos esta exclusión. La innovación en la agricultura moderna, obviamente, por supuesto, el rol que jugamos, pero también las INEAS, pero también el sector privado. Y los bienes públicos, creo que hubo mucha énfasis en el rol de los bienes públicos. En este sentido, creo que tenemos un reto aquí y quisiera retar a todos presentes de que juntos construimos entonces cuál es nuestra visión 2100. Y parece muy lejos, pero ¿qué mundo queremos en 2100? Y muchas veces cuando pongo esto, dice la gente, bueno, pues ni sé qué quiero para 2024, mucho menos 2100. 2100 es muy lejos y ¿qué responsabilidad y accountability tengo yo para el 2100? Bueno, los que tienen pequeños niños o nietos, 2100 todavía van a estar vivos, ¿eh? No está tan lejos, pero es suficientemente lejos para poder a lo mejor discutir un mundo donde podemos dejar atrás los intereses inmediatos que todos tenemos, a los cuales todos estamos atados, instituciones, individuos y conjuntos en este sentido. Entonces, ¿qué mundo queremos en 2100? Y si nos hemos puesto de acuerdo, porque también quiero retar la región, si veo a la organización, la integración y la voz común que una región como África está poniendo, diciendo yo en 2100 quiero ser un continente no solo que se alimenta, pero que pueda alimentar a otros. Es un reto para la región porque veo voces fracturados y mucho menos unidos como en un momento se han tenido. Entonces, si nos ponemos de acuerdo de qué mundo queremos en 2100, necesitamos después también decir pues dónde estamos y cómo llegamos a ese mundo de 2100. O sea, hay que hacer un plan estratégico y táctico. Y creo que debe de quedar muy claro que en ese plan táctico estratégico hay un rol para la privada y hay un rol para lo público. Y a veces yo me pregunto, porque veo pledges, ¿no? En la COP, vamos a invertir 50 millones, vamos a invertir 100 millones. Pero no decimos dónde, cómo, a quién. ¿Y cuánto? O sea, si decimos cuánto, pero no dónde, cómo y a quién. Porque el dólar en el sector privado no hace lo mismo que un dólar en el sector público. Tienes que dejar muy claro cómo va a jugar cada dólar o cada inversión, cada peso, en este sentido, y hacer un plan contundente donde los dos se fortalecen
en lugar de que a lo mejor se obstruyen o genera adversidades. Todo esto me generó el libro de reflexiones. Entonces creo que el libro cumplió su objetivo de hacernos pensar un poco más allá del tema de privado, del tema de público. CIMIT, por supuesto, se queda con un reto grande. Trabajamos con empresas como Bimbo, Kellogg's, Ingredion, Nestlé para generar prácticas de agricultura generativa, para trabajar con más de 3.000 productores, 38.000 hectáreas de maíz, 400.000 toneladas de maíz producidos bajo estos modelos sostenibles, lo mismo en trigo, pero entonces ahora el equipo tiene el reto de aplicar algunos de los conceptos que salieron de estos casos de estudio, yo creo, a estos casos de estudio y tomar un paso más allá de cómo los podemos no solo hacer en trigo, maíz, pero en papa, en café, en cacao, en todos los productos que se representan aquí. En ese sentido no voy a hablar mucho más, pero creo que tenemos estas tareas, generamos juntos entonces el plan estratégico a partir de conceptos claros, a partir de toma de decisión de datos, y doy en este sentido un reconocimiento al BID por su paso a ser contundente en decir vamos generando los datos, vamos generando los conceptos que pueda apoyar a la toma de decisión de un sector integral y, por supuesto, de sistemas agroalimentarios integrales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Bram, y gracias a todos por su participación esta mañana, a la audiencia que se conectó virtualmente. 2 horas y media no es fácil, pero de mantenerse enganchado, pero creo que el tema lo ha demostrado que es de gran interés, valor y de mucha reflexión de aquí en adelante para todos de formas nuevas de colaborar. Gracias nuevamente. El video de la grabación de esta sesión en inglés y en español está disponible en los canales del CGR, del CIMIT, del BID. Esperamos en los próximos 2 o 3 días. Muchas gracias a todos nuevamente y gracias Ernesto, gracias Gloria y Leti por estar acá con nosotros en persona y nuevamente al CIMIT y a todo el equipo por acompañarnos y a los colegas del CGR y todos los centros, tanto aquí en México como allá, Valeria, en Washington, Hugo, en Lima, y los Gustavo y Romina también virtuales. Muchas gracias a todos, el resto del día, y buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. 11:30. Sharp.